Bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta nova edició del Doctorat Picasso. Recording in progress. En aquesta edició, comunicar a tothom que estarem enregistrant aquestes sessions. Seré molt breu. Volia donar la benvinguda al meu director, Manuel Vigo, i a en Dula Michel i Jessica Jacques. Rosario, ¿se oye? ¿Funciona? Sí, sí que se oye, funciona, gracias, sí, sí. Elena, Ana, Jessica, ya que se llama Ana, maravilloso. está bien, la metamorfosis sí. Que hacían habitual. Nos tenía que pasar, Jessica. Claro, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Bona tarda a tothom, a totes i benvinguda, benvinguts. Un plaer i un honor de presentar este simposio ligado a nuestro doctorado, que ya tiene sus 3 años, que es un conjunto, una amistad. Es algo novedoso desde más de 3 años entre el Museo Picasso de Barcelona. La Universidad Autónoma de Barcelona es un departamento de filosofía que está aquí, Jessica Jacques, y la Université de Picardie, Jules Verne, Julio Vernes, con Andrula Michael, que nos ha encontrado el titular genérico de las lecturas rinocéntricas. Quizá nos explicará después esta etimología griega, que me parece muy oportuno. Unas gracias también, somos los 3 que hemos fundado hace 3 años o más este doctorado, con una reflexión multidisciplinaria, multigeneracional, sobre el arte de Picasso, para promover nuevas investigaciones, siempre con una mirada contemporánea. No se puede mirar el arte, la literatura, cualquier cosa, sin ser de hoy, sin tener una mirada actual, con todos los debates que eso implica. Gracias a mis compañeras, entonces, Jessica y Andrula. Buenas tardes a todos los amigos que han participado, y creo que hay muchísima gente que nos sigue por internet, porque he visto que esta mañana ya Radio France y muchas medias nos han llamado sobre eso. No es, este seminario había sido motivado por un año de programación del Museo Picasso. Siempre los seminarios están programados a partir de exposiciones, a partir de la exposición de la hermana de Pablo Picasso, Lola. Y ya hemos hecho, que se puede encontrar en la web del Museo Picasso, en la parte de Rosarca, investigación, doctorado Picasso. Ya se hizo varios seances el 18 de noviembre sobre las donas al Times de Lola. Con muchísimos colegas, muchísimos investigadores. Arte performativo, y no lo voy, quizá hablaremos ya de todo el balance de lo que se ha hecho hasta ahora, pero quiero dar también las gracias a todos los participantes de esta tarde, y lo vamos a presentar poco a poco, y también con el soporte de la Fundación del Banco Sabadell, que representada por el profesor Miquel Molins, que tendría que venir para la presentación y que se va a incorporar dentro poco, dentro de este debate. Haremos esta introducción. Andrula, ¿te traducen a ti? Sí, supongo. Junto con los 3 responsables académicos del doctorado Picasso, para dar las bienvenidas. Y quiero dejar la palabra a Andrula y a Jessica. Y empezamos con Andrula. Merci. Merci, Manuel. ¿Tú veux que je commence o c'est Jessica qui commence? Je peux commencer.
Très bien, merci pour cette introduction. Je suis heureuse d'être parmi vous pour clore en fait cette année doctorat Picasso, qui a comme mission, depuis les débuts, de revoir Picasso et son œuvre à la lumière du présent, mais sans tomber dans l'anachronisme, car il entend toujours replacer les choses dans les contextes, les éclairer en s'appuyant sur des sources, des documents et en ouvrant de nouvelles perspectives de recherche. Bien sûr, nous connaissons certaines publications et podcasts qui accusent Picasso d'être un misogyne et pervers. Leur succès réside bien sûr dans le fait que leurs auteurs et autrices proposent une vision monofocale de l'œuvre et de la personnalité de Picasso. Nous n'étions ni nous ni ceux qui l'accusent dans l'intimité de son alcôve, dans sa chambre à coucher. Et nous recherchons au contraire la nuance, la pluralité des voix, la diversité d'interprétation, et cela me fait penser à ces magnifiques textes de Karl Einstein, « Je vois une maison », je l'ai découvert, la traduction récente, donc en français grâce à Laurence Bertrand d'Orléac, un texte qui met l'accent sur le fait qu'une même chose peut être interprétée de façon différente. Tout le monde ne voit pas la même maison, ne dessine pas la même maison alors qu'il s'agit toujours de la même maison, car comme il le dit, et je le cite, l'œil voit, mais il travaille à l'intérieur d'un complexe que nous appelons l'individu. Cet individu appartient à un groupe social, il vit dans un certain espace géographique à une certaine époque. Donc, nous venons, pour le doctorat Picasso, interroger justement le regard, les visions, les interprétations diverses. On n'est pas là, en fait, pour donner une vérité, car il n'y en a pas. C'est pour ça que nous invitons en fait toutes ces personnalités différentes pour apporter des points de vue différents, et que nous souhaitons de toute façon plus que tout dépasser une histoire de l'art du nom propre, une approche psychologisante qui chercherait dans l'inconscient de Picasso, qui pourrait le sonder d'ailleurs, les raisons profondes de sa création et revenir aux œuvres sans les instrumentaliser. Donc voilà le cadre général donc de notre philosophie du doctorat Picasso. Et je laisse la parole à Jessica pour nous parler de la suite. Buona tarda, buenas tardes, bonsoir. Sí, es una gran felicidad estar en este momento de, vamos a decir, de final de curso, aunque es uno de los momentos de final de curso y no el definitivamente final, puesto que esperamos que esta sesión dé lugar a unas reflexiones conjuntas con las doctorandas para poder establecer algo así como unas conclusiones en el mes de junio en un documento, unas conclusiones que no serán cerradas, porque por la naturaleza del doctorado a la que ha aludido Emmanuel y Andrula, es un doctorado que tiene mucho de filosofía, que tiene mucho de creatividad, que tiene mucho de indisciplina en el sentido ranceriano, es decir, no se constriñe a una disciplina, sino que las mezcla, las tensa e incluso a veces las hace reventar, y eso es lo que nos interesa. Y por tanto no van a ser unas conclusiones, y ahora el museo y las universidades proponen esto, sino unos disparadores, unos facilitadores de discurso para que haya pasado algo este año y a su vez no se cancele. Esa es la idea, ¿no? Quería comentaros una cuestión de procedimiento de la sesión de hoy. Una cuestión sería dos cosas. Una sería que vamos a dejar las preguntas para el final. Vamos a realizar esas dos mesas redondas y todas las intervenciones las dejaremos para la última franja de la sesión de hoy. Y luego recordar que hay un ciclo de performance presenciales programadas para el día 18 y el día 25 de marzo, performance también ginocéntricas, inspiradas en lo que ha pasado durante todo el curso, llevadas a cabo por 6 mujeres jóvenes, algunas de las cuales son doctorandas del museo. Podéis consultarlas en el del doctorado Picasso, quiero decir, podéis consultarlas en la web del museo. Son como la continuación, no el complemento, sino la continuación de lo que está pasando hoy y
va a pasar durante toda la tarde. Solo quisiera recordar muy mínimamente y muy brevemente de dónde venimos y a dónde vamos hoy. Podríamos decir que las sesiones del primer semestre fueron retrospectivas, ¿no? De tratar de revisar, como decía Andrula, con muchas voces. No nos ha asustado la disonancia o el desafine, sino lo que queremos precisamente es que como espacio de reflexión y de escucha todas las voces tuvieran su lugar, todas en lo que pueda dar el tiempo de sí, por supuesto. Eso es lo que hemos intentado hacer. Si repasáis el programa veréis que es suficientemente extenso como contemplar eso que Andrula decía con diferentes ojos, una misma cuestión, que es esta ginocéntrica, ¿no? Ginocéntrico como, recuerdo, como correlato de androcéntrico, que es lo que ha pasado hasta ahora con los relatos básicamente androcéntricos de la obra de Picasso, y cómo a partir de ahora lo que proponemos como disparador de pensamiento es los relatos en plural ginocéntricos. Y lo que va a pasar hoy, pues esperamos que sea prospectivo, es decir, hemos planteado a todas las ponentes, a quienes agradezco muchísimo haber aceptado estar aquí, que no deja de ser un reto añadido el hecho de tenernos que encontrar en una pantalla, por tanto os lo agradezco doblemente, pero esa prospección en ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué grado de aplicabilidad pueda tener? Por supuesto, como disparador, no como un compromiso de acción inmediato, porque esto requiere de su tiempo para poder calar en lo que pueda ser, pues, organizar una exposición temporal o una exposición permanente o revisar cómo se exponen las obras, ¿no? Por ejemplo. Así que, pero para comunicaros que el primer semestre tenía que ver con lo retrospectivo y nuestra intención hoy sería más prospectiva, más de generar disparadores de acción, por así decir. Vamos a dar también en la web una bibliografía de cada sesión que ha acontecido hasta ahora. Va a estar pronto colgada para que podáis repasar fácilmente los materiales. Voy a decir que hay un blog magnífico donde se resume cada una de las sesiones, porque están colgadas y por si os interesa reconsultarlas. Como decía Emmanuel, esto es un doctorado abierto. Esa es nuestra vocación, no solo porque sea gratis o no, sino la que lo es, sino la idea de abrir y de ofrecerlo al mundo. En este sentido, nos ha beneficiado el hecho de hacerlo por Zoom estos dos años, pero a su vez nuestra intención es que sea presencial y en este sentido también abierto para el público en general, como lo es el Collège de France, por ejemplo, ¿no? Así que esa es la intención, que encontréis en la web todas las sesiones colgadas, unos materiales de cada sesión, que podamos repasarlo y pensar juntas y en junio pues ofrecer algo así como un documento de embudo, ¿no? De cierre y de vuelta a abrir hacia nuevas posibilidades desde lo ginocéntrico y desde la perspectiva de género, a lo que no solo nos hemos visto empujadas a escuchar, sino que es una vocación de este doctorado. Ya lo era desde el principio y con todos los acontecimientos últimos pues se precipita, y esta es la voluntad de este año. La de escuchar, generar conocimiento y hacer la transferencia del mismo hacia diferentes esferas públicas. Sin más, podemos... Sí, Emmanuel. Sí, muchas gracias a mis colegas del doctorado. Creo que este programa que tenemos lo habéis recibido muy bien, unas palabras chaleureuse, no se puede comparar al Collège de France, etcétera, etcétera. Pero está bien que todo el mundo puede participar a este debate contemporáneo. Y algunas palabras que me han gustado mucho, que por supuesto que es las que tienen un museo o cualquier persona, facilitador de discursos, disparador de pensamiento, hablando de mélange, de métis,
d'interroger la mirada, d'interroger le regard, comme dit ça, de multiplier les points de vue, les points de vue, sans instrumentaliser la obra d'arte. Une obra d'arte no está hecha para ilustrar un discurso prefabricado. Tenemos que interrogar la vida y la obra de un artista a partir de lo real, multiplicando los puntos de vista. Me gustó también lo que contaba de Carles Einstein. Es evidente que cada cosa puede ser visto de manera diferente según lo que vemos. Preparando esta simposio, hemos hablado una vez de la manera del uso que se hizo de Guernica a partir de su creación durante muchas décadas en todos los países del mundo, de la guerra del Vietnam al Chile, etcétera, había sido el símbolo de la lucha, de la revolución, de contra el fascismo, etcétera. Y hoy en día puede ser visto de otra manera. Es interesante y lo que queremos evitar. Entonces, Jessica, ¿qué hacemos después? Podemos pasar ya a la primera sesión, que está dedicada a más allá del discurso patrimonial, cómo se han construido las biografías de artistas en el siglo XX y cómo tendríamos que construirlas en el XXI, que va a moderar Andrula. Podríamos comenzarla ya un poco, déjà commencé avec la séance. Au-delà du discours patrimonial, comment se sont construites les biographies d'artistes au XXe siècle et comment vont-ils les construire au XXIe siècle? Mais à part un seul nom. Haciendo limpieza en mi despacho ayer, porque no teníamos internet, vuelvo a encontrar este libro de Hans Hildebrandt, amigo de Walter Benjamin, de 1928, Die Frau als Künstlerin. Hay que decir que en los años 20 y 30 este debate sobre la importancia de la Frau, la dona como artista, ya estaba muy presente y se puede ver hoy en día, hay muchas exposiciones, mucha reflexión sobre esta importancia. Creo que decir que este debate no es actual, a pesar que tiene una actualidad bastante brutal. Y vamos, hemos invitado, tenemos la suerte de tener en el debate de los colegas a Cécile Debré, presidenta de Museo Picasso de París, y a Nancy Berthier, que es profesora catedrática en la Sorbonne de Literatura Española y hoy en día directora de la Casa Velázquez, gran sitio de reflexión de francés internacional en Madrid. Merci Emmanuel. Bonjour Nancy, bonjour Cécile. Bonjour. On préférerait la prochaine fois au prochain débat autour des problèmes du colonialisme ou de l'anticolonialisme en septembre, que ce soit in situ. Mais en tout cas, je suis très très heureux. Nous sommes tous très heureux de, malgré les zooms, on a de vous voir tous là pour animer ce débat de très haut niveau. Merci en tout cas. Merci Emmanuel. Moi aussi, je suis très heureuse d'être parmi vous. Tu as déjà introduit les personnes qui participent à cette table ronde. Je ne vais pas faire. Vous avez toutes les deux et Emmanuel un CV énorme. Je reste juste à votre. Votre institution, vous dirigez des institutions importantes, vous, Cécile et Emmanuel, une institution muséale, monographique sur Picasso, et vous, Nancy Berthier, une institution aussi très, très prestigieuse. Donc, effectivement, on a... va parler donc de Picasso, qui a été évidemment l'artiste qui a suscité, peut-être avec Duchamp, mais encore plus Picasso, autant de biographies tout au long donc, du XXe siècle. Et comment pourrait-on construire l'image d'un Picasso pour le XXe siècle avant d'aborder évidemment des questions actuelles
Et d'ailleurs, vous êtes invités parce que vous faites aussi face à une situation où Picasso est accusé d'être une figure hégémonique et patriarcale, un homme qui martyrisait ses femmes, voire même taxé d'être un représentant des colons blancs qui s'approprient la culture des dominés. Donc, comment faire? Donc, c'est une question globale. Comment faire? Quels sont les outils et dispositifs que vous mettez en place pour affronter cette situation au sein de vos institutions? Et in fine, comment construire une nouvelle biographie, une nouvelle image de Picasso pour le 21e siècle? Donc, il n'y a pas vraiment d'ordre. Vous commencez comme vous voulez. Emmanuel, peut-être tu as parlé, on laisse la place à Cécile et à Nancy et tu peux revenir à la fin pour intervenir. Alors, je vous laisse commencer. Merci de votre invitation. C'est un exercice qui, je dirais, nous est un peu familier en ce moment au sein de l'équipe du Musée Picasso Paris, puisque face aux différentes polémiques ou aux débats autour de la réception de Picasso, on a évidemment, en tant que musée monographique, on a à se positionner, à trouver des outils. Et donc, moi, je suis arrivée au Musée Picasso maintenant il y a 5 mois, hein, donc c'est assez récent, dans un musée, donc un musée monographique, donc entièrement dédié à la conservation d'un patrimoine picassien. Et donc, il m'a semblé dès mon arrivée que c'était sans doute une des urgences, à affronter, et qui est sans rentrer, je dirais, dans le, peut-être qu'on le fera autour de cette table ronde sur les, je dirais, le contenu, hein, du débat, en tout cas de se poser la question comment, en tant que musée, donc institution, on reçoit ce débat, on reçoit ces coups de boutoir, enfin en tout cas cette manière de tenter de désacraliser, puisqu'on peut parler de sacralisation de la figure de Picasso, et quelle est, nous en tant qu'institution, donc on est bien là pour sacraliser, hein, un artiste, comment on répond ou comment on se positionne. Et donc j'en parle de manière un peu concrète, puisque ce matin encore, on avait une sorte de séminaire fermé de la conservation du musée pour imaginer comment travailler ces questions comme un outil à la fois intellectuel, comment on rédige des cartels, comment on présente la collection, comment on écrit nos catalogues, mais aussi comment on construit, je dirais, presque une communauté autour de ces questions. Moi, j'ai la chance d'avoir une jeune équipe de conservateurs. Vraiment, pour certains d'entre eux, c'est leur première expérience professionnelle. Donc, c'est vraiment une très jeune équipe. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ces débats-là, on voit bien qu'il y a une approche qu'on pourrait qualifier de néo-féministe, si on parle, vu l'objet de ce séminaire, des approches néo-féministes et puis des approches, on pourrait dire, féministes, qui seraient plutôt de notre génération, et avec finalement des objectifs un peu similaires, qui seraient celui de tenir compte d'un contexte de prise de conscience de la condition féminine, des avancées du discours, d'une histoire de l'art plus interrogeant cette question de la condition féminine, et puis mais avec des méthodes et une manière de regarder l'histoire assez différente. Et donc dans cette question-là, j'espère ne pas être trop longue ni trop abstraite,
il y a la question du biographique, puisqu'il s'agit bien de la question de cette table ronde. On a notamment, je dirais, dans nos avancées ce matin, on s'est dit que ce qui était intéressant finalement, c'était d'abord d'avoir une approche historiographique, c'est-à-dire comment l'histoire de Picasso, comment s'est-elle écrite, comment le mythe Picasso a été construit, à partir de quels ouvrages, de quels historiens d'art, et quelles sont les tendances, comment interroger aujourd'hui cette tendance actuelle à placer l'approche en histoire de l'art, mais je crois aussi en histoire, par le biais du biographique, qui est quand même de plus en plus prégnant. Et qui nécessite de la part de conservateurs de musées de s'interroger sur notre place et sur notre discours. C'est-à-dire, est-ce que on est là pour puisqu'en plus ça se pose de manière encore plus cruciale pour le musée Picasso Paris, puisque nous avons un fonds d'archives de plus de 200 000 pièces, donc on a un fonds très particulier, unique. Qui éclaire évidemment la part intime de la création, puisque c'est des fonds d'atelier. Comment est-ce qu'on travaille à partir de ce fonds d'archives? Comment on travaille en tant que musée monographique? Est-ce qu'on est là pour raconter la vie de Picasso? Et comment on la raconte? Et est-ce qu'une histoire de Picasso fondée en grande partie sur les témoignages de ses compagnes, est-ce que c'est une bonne manière d'utiliser ce type de sources? Comment on les utilise, avec quelles précautions aujourd'hui? Et on s'est fait la réflexion que finalement on reprenait un débat qui avait été déjà mené dans les années 80, notamment par Rosalind Krauss, par de grandes historiennes d'art féministes, et qui avait alerté sur l'utilisation de ce type de témoignage qui a mené, de la part d'historiens d'art masculins, et je pense à Pierre Cabanne, je pense à Richardson, qui a mené à effectivement une approche très calquée sur la vie sentimentale de Picasso, au point que la périodisation de Picasso se fait comme une périodisation de sa vie sentimentale, et que c'est peut-être en réinterrogeant l'écriture de cette histoire de l'art que l'on peut finalement réintroduire de la nuance, déconstruire le mythe Picasso, tout en préservant, je dirais, de la subtilité, surtout en préservant la dignité de l'artiste et de ses compagnes. Alors, j'ai résumé ça en très, 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 très rapidement, mais voilà à peu près le contenu, peut-être juste de manière un peu concrète. Nous, on va mettre en place un séminaire semi-fermé avec des invitations où on va interroger ces aspects-là pour l'équipe de conservation et pour les agents de surveillance. Et on va réfléchir à des outils qu'on va pouvoir partager avec les agents de surveillance, les agents d'accueil du musée et de la médiation. Voilà en très très vite ce que je pouvais dire en introduction. Merci beaucoup Cécile. Effectivement, c'est très important d'interroger la biographie. On sait que toutes les biographies de Picasso ont été écrites, en tout cas les plus importantes, par des hommes. Il n'y a que celle de Philippe d'Agen, plus récente, qui interroge l'œuvre en elle-même, et qui est plus une monographie d'ailleurs qu'une biographie de Picasso. Mais on est dans une phase où il faudrait justement revoir cela. Et je renvoie d'ailleurs à ce magnifique texte de Brigitte Léal qui a été publié, qui était une conférence lors d'un colloque que nous avons organisé avec Laurence Bertrand d'Orléac en 2004 sur Picasso, l'objet du mythe. Donc l'idée, c'est oui. Non, permettez-moi, moi, comme référence très récente, j'aimerais citer, parce qu'on va quand même beaucoup s'appuyer sur le dernier ouvrage qu'a fait paraître
Laurence Madeline sur la relation à Marie-Thérèse, qui est très intéressant du point de vue de cette déconstruction historiographique. Voilà, je voulais juste, comme je pense que pour les étudiants qui nous écoutent, j'ai recommandé cet ouvrage auprès de mes équipes au sein du musée, mais vraiment je vous invite à regarder parce qu'elle déconstruit de manière très précise cette historiographie en s'appuyant vraiment sur des sources historiques. C'est un très bon travail d'historienne qui a été fait, voilà, à cette occasion. Merci, merci beaucoup Cécile, j'allais vous poser la question, donc c'est parfait. Je voulais interroger ensuite Nancy, mais peut-être comme on est dans la question de musée, peut-être que Emmanuel, tu pourrais prendre la suite et Nancy parlera plus du côté de la recherche, hein, mais aussi de l'institution. Mais peut-être, du coup, Emmanuel, est-ce que tu pourrais nous parler, au-delà évidemment aussi du doctorat Picasso, c'est que le musée fait concrètement justement pour revoir Picasso et sa biographie. Et en tout cas, l'équilibre entre la biographie de l'artiste et son œuvre sans l'instrumentaliser. L'instrumentalisation, merci. Andoula, et merci Cécile pour toutes ces précisions multiples et variées et qui posent question, mais soyons un peu sérieux. Et c'est important aussi de réviser, c'est important d'avoir cité ce livre de notre collègue qui est absolument magnifique. Il y a toujours des apportations nouvelles à faire sur Picasso et ce problème du rapport à la biographie haute n'est pas nouveau et c'est bien de l'avoir cité. J'avais complètement oublié Rosalind Krauss et un regard aussi féministe sur l'œuvre de Picasso. Que dire ? Moi aussi, je dirige un musée monographique qui est... Il y a un certain, j'ai vu que notre ami et collègue Pepe Leão est ici aussi, va intervenir aujourd'hui également. Musée monographique sur le même, je trouve que c'est un cas un peu unique d'avoir autant de musées autour de Picasso qui ont chacun leur spécificité, leur identité, leur singularité. J'ai beaucoup accentué durant ces deux dernières années sur une notion qui est complètement positive et complètement antagoniste avec cette problématique Picasso machiste ou je ne sais pas quoi, sur le côté de la générosité de Picasso. Parce que ce musée que je dirige est un musée qui est une création, une invention de la relation passionnelle qu'il a eue avec sa ville de Barcelone, avec ses amis de Barcelone, et c'est lié à un ensemble de nations depuis 1919. Ce débat n'était pas lié à l'actualité du moment, était lié vraiment... il y a 3, 4, 5 ans, on a déjà fait des performances autour de regards féministes, autour d'une artiste qui fait parler, Jacqueline, etc. Donc c'est un regard qu'on a toujours, qui n'est pas opportuniste vis-à-vis des polémiques d'aujourd'hui. Mais moi, ça m'interroge le fait... Cécile en parlait, savoir en quoi c'est magnifique, c'est nécessaire d'avoir ce débat, un débat ouvert et circonstancié, et en quoi ça change la muséographie. C'est une chose qui m'interroge là-dessus. Que dire là-dessus ? Pour le moment, je préfère intervenir sur d'autres problèmes. On a demandé à Nancy Berthier, qui, je sais, nous a parlé d'une artiste qui travaille à partir des femmes qui pleurent de Picasso. La représentation n'est pas le réel, ça, on le sait très bien depuis toujours, hein, depuis la philosophie grecque jusqu'à... J'aimerais bien que Nancy nous parle... en tant qu'hispaniste, en tant qu'intellectuelle, en tant que femme, quand on lui a demandé, qui n'est pas du tout picassienne, d'intervenir sur ce débat. Merci. Bon, merci de m'avoir invité, effectivement. Merci de rappeler également que bon, je ne suis pas directrice d'un musée Picasso monographique, je ne suis pas spécialiste de Picasso. Et les questions les études de genre ne sont pas au cœur de ma recherche. Néanmoins, donc je parle depuis le point de vue d'une certaine distance
mais qui bon, va peut-être permettre de contextualiser un peu plus largement ces problématiques. Donc, à la fois depuis mon statut de professeur des universités, enseignant-chercheur à Sorbonne Université, spécialiste des arts visuels des mondes hispaniques ibériques, et dans ce cadre, les recherches sur Picasso, j'ai actuellement une doctorante qui travaille sur l'œuvre de Picasso, et puis bon, Picasso a traversé également mes recherches à travers notamment un travail sur Guernica et les conditions de l'iconisation de Guernica dans son rapport à l'image absente, dans son rapport à la photographie. Et puis par ailleurs, bon, ma casquette de directrice de la Casa de Velázquez, qui est un établissement de recherche et de création. Mais d'abord, comme chercheur, chercheuse, je voudrais dire tout le bien que je pense des études de genre et de la façon dont elles permettent de reconsidérer des objets du passé avec un nouveau regard. Elles permettent de renouveler, en fait, Picasso, mais plus largement l'histoire de l'art, de la littérature, l'histoire tout court, et puis les objets, évidemment, du présent. Donc, j'ai moi-même été assez pionnière dans l'encadrement de recherche depuis la perspective des études de genre, qui me semble vraiment fondamentale. Alors, à partir de là, que faire des études de genre et quelles précautions prendre pour éviter de transformer en fait la recherche, là je parle du point de vue de la recherche, en débat, en polémique, ce qui est l'un des risques, et je l'ai vu moi-même dans mes directions de master ou de doctorat, la nécessité de mettre un cadre de façon à ce qu'on reste dans la recherche, dans l'étude et la compréhension du passé. Alors, la première chose qui est fondamentale, c'est de prendre de la distance. Et la distance, elle est, enfin, chez le chercheur, elle est de mettre, cette distance, elle doit être d'abord une évacuation de toute la dimension émotionnelle et du jugement. Donc, prendre une biographie ou une œuvre plastique comme un objet d'étude et mettre à distance tout ce qu'il peut y avoir, tant d'ailleurs d'émotions positives, hein, l'empathie, que l'inverse, l'antipathie, pour avancer dans la compréhension. C'est quand même ce qui importe. Alors, cette distance, elle va se faire, et là, je rejoins le discours de Cécile, elle va se faire dans la contextualisation, dans la contextualisation fine, précise, qui permet d'éviter les anachronismes. Je pense par exemple à, la question par exemple pour Picasso, par rapport à certaines de ses œuvres d'ailleurs, qui se fondent sur des figures de femmes qui l'ont entouré, la question de la pédophilie, bon, il faut contextualiser de façon à mettre en évidence le monde dans lequel se meut l'artiste, qui va faire que ce qui aujourd'hui est vraiment cadré, est vraiment défini, est condamné, et qui donc effectivement fait l'objet d'une clarification. À l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, réfléchir à cette éventuelle dimension, c'est essayer de mettre en évidence le contexte qui fait que, à l'époque de Picasso, ce n'est pas perçu comme de la pédophilie, et ce n'est pas condamné. Alors, si on va plus loin, hein, au-delà de Picasso, la petite infante de 4 ans qu'on voit dans le tableau, dans les Ménines de Velázquez, bon, elle a été fiancée dès sa naissance, promise à 9 ans, mariée à 15 ans, son premier enfant à 16 ans. Donc, il faut vraiment recontextualiser historiquement, finement, pour comprendre les conditions d'émergence de certains phénomènes qui aujourd'hui nous paraissent répréhensibles parce que
nous avons évolué, mais qui, dans un cadre donné, ne l'était pas. Donc, la mise à distance. Alors, après, la question de la biographie, je pense qu'il faut, pour Picasso et de façon beaucoup plus globale, s'armer aussi de cadres théoriques et conceptuels. Il y a eu jusqu'à, finalement assez peu, hein, jusqu'à une dizaine, quinzaine d'années. Alors là, je parle plutôt de l'histoire littéraire que je connais mieux, l'histoire du cinéma, l'histoire tout court, qui a évacué la figure de l'auteur, du créateur, au profit de l'analyse de l'œuvre. Alors, avec un excès, hein, parce qu'on ne peut pas non plus totalement évacuer, mais bon, la tendance biographique, c'est-à-dire la recherche dans l'œuvre d'éléments d'une biographie, était considérée, les années 70-80, comme non pertinente, absolument pas pertinente, et qu'il fallait essayer de lire et de comprendre les œuvres depuis l'objet. Alors, bon, depuis, il y a eu, et notamment, il y a l'ouvrage d'Antoine Compagnon, Le démon de la théorie, qui a mis en évidence le fait que, bon, il y avait un certain excès et qu'on ne peut pas totalement évacuer le biographique, la biographie, mais à certaines conditions, c'est-à-dire non plus comme on a pu le faire avant pour raconter l'histoire des grands hommes, mais pour nourrir de façon plurielle et complexe la compréhension des œuvres. Donc là encore, à prendre avec des pincettes et à encadrer de façon très, très solide. Et puis, la dernière chose qui a été aussi évoquée, la complexité. En fait, la complexité, on ne peut pas être dans le d'abord dans l'invective, enfin c'est, mais ni même dans le manichéisme. On peut être à la fois, je dirais, un bon père et un mauvais père, une bonne mère et une mauvaise mère. Ça dépend des moments, ça dépend d'évolution, ça dépend. Donc, les choses sont complexes et il faut aller de façon très fine chercher les éléments qui, si tant est que ce soit intéressant d'ailleurs pour comprendre certaines œuvres, qui vont permettre de faire avancer la connaissance. Donc, pour conclure, pour ne pas accaparer la parole, donc, les études de genre, un formidable outil pour repenser certains canons avec bon, un cadre. Et surtout, enfin, pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une approche constructive. Constructive, c'est-à-dire bon, faire un procès à des figures du passé ou à des œuvres du passé, puisqu'il n'y a pas que des figures. Condamner le Guernica qui n'aurait pas été une œuvre engagée, etc. Bon, ça me semble stérile, ça me semble prendre de l'énergie peut-être inutilement. L'énergie, il faut la placer dans l'utilisation de ces nouveaux instruments que nous offrent les études de genre pour en faire quelque chose. Et notamment, c'est déjà en cours, hein, de sortir ces oubliés. C'est un exemple de la façon constructive d'aborder Picasso depuis les études de genre et plus largement l'histoire de l'art. Et c'est déjà en cours, hein, les oublier. Alors, depuis la perspective de la recherche, bon, le domaine que je maîtrise le mieux, c'est le cinéma. Donc, les oubliés, les cinéastes oubliés, des artistes oubliés, donc fomenter une recherche sur ces oubliés, les oubliés de l'entourage de Picasso, et c'est là que ma casquette de directrice de la Casa de Velázquez, qui est un centre de recherche et de création, me permet de mettre en lumière une expérience autour de ces oubliés, une expérience plastique, artistique, que je trouve assez exemplaire, c'est celle d'Anaïs Boudot et de justement sa série qui s'appelle Les Oubliés, qui est au départ une commande d'un éditeur, The Ice,
qui fait dialoguer dans des publications des artistes du passé et du présent. Une commande lui est faite autour de, puisqu'il y a des photographes, elle travaille sur des plaques photographiques, donc une commande lui est faite autour de cette plaque de verre oubliée par Brassailles chez Picasso. Picasso va commencer à jouer avec, à la travailler, et puis Brassailles ça va être un jeu à deux qui va donner lieu à des expérimentations formelles très très novatrices sur la base d'un hasard et d'un oubli. Anaïs Boudot, au départ, va dialoguer à partir de plaques de verre qu'elle a collectionnées, qu'elle collectionne des années de la même époque que celle de Brassailles-Picasso, et elle va commencer un dialogue plastique, esthétique, en travaillant ces plaques de verre et en écho à ce travail. Et puis, elle va également s'informer autour de Picasso et tomber sur un podcast qui va lui donner une vision de Picasso extrêmement négative, qui provoque un choc en elle, et ce choc l'amène dans un premier temps à baisser les bras et à dire « je ne peux pas dialoguer avec cet artiste ». Et puis, elle va finalement changer son fusil d'épaule et elle va changer son projet autour des oubliés. Et donc, elle va ne garder que les plaques de verre de femmes qu'elle va faire dialoguer avec l'œuvre de Picasso, à la fois à travers ses expérimentations sur la plaque de verre, avec un jeu sur l'oubli, et puis des titres qui renvoient aux oubliés de la période où Picasso et Brassailles se échangent, donc notamment Dora Maar, avec un travail plastique esthétique qui est très beau. Et c'est cela qui est beau, c'est-à-dire depuis finalement cette perspective de genre, d'arriver à créer et à être dans une attitude, on va dire, constructive pour ce qui est de la création. Voilà ce que j'avais à dire en introduction. Merci Nancy, et c'est ça interroge ce podcast qui a pu influencer cette création, cette vision. Je ne sais pas comment l'artiste aujourd'hui réécoute ce podcast. Si, je ne sais pas si tu en as parlé avec elle. Ça l'a beaucoup ébranlé. Ça l'a beaucoup ébranlé, et la discussion qu'on a eue a plus porté sur son œuvre, enfin sa création. Pour moi, c'était plus important que de revenir sur le podcast. Il aurait fallu que d'abord que moi-même je l'analyse. Bon, j'ai un certain nombre d'éléments, de clés pour l'analyser, mais bon, c'était ce qui m'importait, c'était sa création. Et alors, si ce qui est intéressant, c'est que sa création s'est détachée d'une certaine manière de Picasso pour vivre sa vie de création. Donc c'est Picasso qui, malgré tout, est le point de départ de cette création, mais c'est pas une création qui démolit, qui invective, qui sourifie, mais c'est une création qui va mettre en évidence ses oubliés, et pour moi c'est un beau geste artistique. Beau titre, Les oubliés. Ont-elles oublié? On a un beau titre littéraire. On a discuté dans d'autres séminaires sur l'importance dans la biographie. On associe souvent les périodes de Picasso à Olga, Marie-Thérèse, à Dora, etc. Mais il y a eu des discours, des réflexions sur l'influence qu'ont pu avoir ses compagnes, ses femmes dans sa propre création. C'est tout à fait évident dans le cas de Ramar, qui participe à la création de Picasso, tout en même temps en participant à sa vision de la guerre civile espagnole.
Androula. Moi, j'aimerais bien remercier Nancy qui met effectivement l'accent sur la recherche, comme Cécile, recherche pratique aussi, même au sein de ses équipes, contre l'idée aussi de l'anachronisme, et s'est méfier justement, même si le regard contemporain et les études de genre sont extrêmement importantes et qu'il faudrait revoir Picasso du point de vue du présent, il faudrait effectivement se méfier aussi de ceux qui tendent à comprendre les individus, les artistes d'autrefois à l'aune de la psychologie donc des hommes et des femmes du 20e voire du 21e siècle. Donc il y a un jeu en fait d'équilibriste à jouer, à la fois comprendre le contexte, l'analyser, avoir plusieurs outils pour le voir et en même temps avoir un regard contemporain. Cécile, vous faites appel aussi à des artistes femmes au musée. Nancy nous avait parlé donc de l'artiste. Quel est aussi votre dialogue, votre relation avec ces artistes femmes qui interviennent en fait au musée Picasso? Quel est leur discours? Quelle est leur façon de voir Picasso aujourd'hui? Votre micro, Cécile, votre micro. En effet, lundi prochain, on va inaugurer une présentation d'un cycle photographique qu'a créé donc l'artiste Orlan, donc qui est une artiste performeuse sur l'art corporel et féministe, sur justement ce thème des femmes qui pleurent. Et quand j'entendais Nancy parler du travail de cette jeune photographe, c'est intéressant de voir comment les parallèles avec Orlan, puisque elle aussi va en fait s'appuyer de manière très manifeste sur l'œuvre de Picasso et presque endosser, je dirais, l'héritage plastique extrêmement efficace de Picasso en instillant ou en introduisant par le biais de ses propres photographies son visage et en faisant une sorte de lecture presque biographique hein, de sa propre biographie. Elle introduit en fait un discours féministe sur effectivement une sorte de presque de lieu commun, en tout cas c'est comme ça que ça l'est devenu, autour de Dora Maar et le thème de la femme qui pleure. Et donc pourquoi je l'ai invitée, c'est parce que je pensais qu'il était intéressant justement d'inviter ce regard très féministe, pas forcément très subtil hein, mais très efficace plastiquement, et de confronter à ces œuvres-là, ces œuvres contemporaines, de confronter la mise en contexte que peut faire un musée. Et donc, ça a été l'occasion d'un entretien avec Orlan et d'un rappel auprès de l'artiste du contexte historique de cette série, comment cette série a été développée par Picasso en parallèle de Guernica dans le contexte de la guerre civile et donc comme une figure de compassion. Une figure de compassion, une figure allégorique hein, qui dénonce la guerre civile, la guerre d'Espagne, et comment peu à peu cette iconographie a été totalement relue à l'aune de l'histoire sentimentale de la liaison de Picasso et de Dora Maar, et en faisant presque une sorte d'emblème du rapport toxique, pour reprendre le vocabulaire actuel, hein, du rapport toxique de Picasso à ses compagnes. Donc c'était vraiment un terrain très intéressant, une sorte de prétexte à justement commencer à reposer l'historiographie
d'un thème. Comment est-ce que cette figure des femmes qui pleurent, comment progressivement ça a été dévoyé vers une lecture hyper biographique, et comment on a plaqué effectivement des enjeux un peu, alors là je dirais pas forcément anachronique, parce qu'effectivement avec Picasso on est dans le 20e siècle, mais dans une sorte de confusion entre ce qu'est le domaine de la peinture, le domaine, la chronologie fine de la création de ses œuvres, puisque la série des femmes qui pleurent a été peinte en 1938. La rupture entre Dora Maar et Picasso a lieu en 1943, donc il y a déjà ce décalage. Et puis il y a tout le... Il y a également ce que dit Dora Maar de ses peintures, qui n'est absolument pas entendu, où elle fait vraiment la distinction. Elle ne nie pas le fait qu'elle a pu servir de modèle, et encore pas toujours, à cette sorte d'emblème de la femme qui pleure, mais elle fait une distinction absolue entre cette figure symbolique de la compassion, du cri face à la guerre d'Espagne, et d'un état psychologique qui serait le sien au moment de la pose pour ce tableau. Et elle se déjà dès enfin, elle l'a fait, elle s'est récriée contre cette interprétation. Il y a eu un débat, et c'est pour ça que je parlais de Rosalind Krauss, il y a eu des débats dans les milieux féministes dans les années 80 pour dire qu'il était assez intolérable de s'appuyer sur les témoignages, par exemple, de Françoise Gillot ou de Marie-Thérèse, ou sur des interprétations, notamment celle de Richardson ou de Pierre Cabanne, pour enfermer, en fait, Dora Maar, le statut de Dora Maar sous celui d'une victime ou uniquement sous celui d'un éclairage sentimentalo-dramatico-comique, si je puis dire, d'une vie sentimentale avec Picasso. Ce qui ne veut pas dire du tout que la question de la condition des femmes ne se pose pas à travers le dispositif du peintre et de son modèle, à travers même la position d'un Andalou et des femmes, etc., etc. Mais qu'il y a une manière d'interroger ce statut, je dirais de manière plus collective, de manière plus, on va dire, presque plus selon une sorte d'histoire des mentalités, plutôt que sur le mode du biographique ou du biopic, pour être plus précise, d'un biopic sensationnel qui évidemment est aujourd'hui un modèle très prégnant et qui est très prégnant évidemment pour des podcasts ou pour des séries fictionnalisées, mais qui malheureusement, j'ai l'impression en tout cas, commence à contaminer les études historiques. Moi je pense que en histoire on analyse ses sources, on marque une certaine précaution dans l'utilisation d'une source, et c'est pas parce que il s'agit d'un témoignage, c'est-à-dire donc d'un regard contemporain, que ce témoignage est à prendre comme une sorte de fait de vérité. Donc c'est vraiment une méthodologie historique qui est à chaque fois à réinterroger, et peut-être à rappeler auprès des jeunes chercheurs. J'ai l'impression qu'il y a une méthodologie historique qui, moi, quand j'étais étudiante, avait été largement rappelée, Nancy l'a rappelé également. Il ne s'agit pas d'évacuer le biographique, mais il s'agit d'être précautionneux dans la manière dans le recours aux sources qu'il s'agit constamment de réinterroger. Et sans doute, dans l'historiographie picassienne, c'est quelque chose qui s'est perdu. Qui a fait débat dans les années 80 et qui a encore été oublié et qu'il va falloir rappeler et ainsi de suite. Et c'est l'avis de la recherche. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Cécile. Donc pour la,
par rapport à cette complexité dont je parlais, effectivement, le biographique peut être... Mais dans le cas de la femme qui pleure, ce qui me paraît peut-être plus intéressant, c'est effectivement de revenir à un contexte, et notamment, comme tu l'as dit, ce stéréotype de la femme qui pleure, l'articuler à non seulement cette histoire des mentalités, mais à l'histoire des formes visuelles. 38, c'est juste après la guerre civile espagnole. La guerre civile espagnole va fournir le réservoir d'images relatives à la guerre qui vont être utilisées ensuite pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'à l'Ukraine. Et dans ce réservoir d'images, la femme qui pleure est un incontournable à la fois de la photographie. Alors, la photographie, ça va être plutôt la femme qui crie, qui souffre, et un incontournable des affiches avec une stylisation. Il y a notamment une photographie très, très connue, ce sont bien souvent des mères, qui va être reprise, stylisée dans la propagande. Donc, il y a une histoire des formes qui aussi explique les femmes qui pleurent de Picasso et donc cette généalogie. Et puis dans cette propagande, il n'y a pas d'homme qui pleure. Donc voilà, quand il faut recontextualiser pour éviter l'anachronie, ben, c'est aussi cela qu'il faut prendre en compte. Oui, c'est vraiment le thème de la Mater Dolorosa, qui est vraiment un thème chrétien, enfin, bon, qu'on retrouve dans toute la iconographie. Et ça a été montré, mais même de manière plus précise encore, on sait que Picasso s'est inspiré de photos de presse. Et il y a également un contexte même littéraire, puisqu'il écrit ce fameux poème qui est fondé uniquement sur la réitération du cri, qui revient de manière presque lancinante, et qu'il écrit de manière totalement concomitante au premier tableau où apparaît ce thème de la femme qui pleure. Donc, il y a vraiment un contexte de genèse qui est très précis, très connu, qui a été explicité. C'est ça qui est un peu surprenant, c'est-à-dire que si on reprend des catalogues, mais des années 90, hein, là, je ne parle pas de littérature des années 50, hein, on parle de catalogues des années 90, Tout ce contexte a été largement explicité, largement démontré. Le débat a eu lieu également et on s'aperçoit aujourd'hui que ça recommence. Alors, peut-être ce qu'il faut interroger, c'est pourquoi ça revient. Parce qu'en fait, le phénomène MeToo est effectivement, une action militante ne souhaite pas s'embarrasser de ses précautions d'historienne ou de, je dirais, universitaire, et qui a fait le pari que c'était en dénonçant que l'on pouvait faire avancer la cause féminine. Et je dirais, là, en tant que femme, que ça n'est pas faux. Je pense que la méthode, on sait très bien que des révolutions ou des combats doivent sans doute parfois emporter toute complexité avec soi. Mais nous, en tant qu'institution muséale, c'est évidemment pas une position que nous pouvons tenir. Et par ailleurs, c'est pour ça que les artistes ont beaucoup plus de liberté par rapport à ces questions. Et finalement, moi, j'aime assez, pour revenir à notre première discussion, j'aime assez le fait d'avoir ce duo entre un artiste ou une artiste contemporaine qui, elle, peut finalement endosser, l'attitude agressive, hein, MeToo, qui est tout sauf de la recherche et qui ne s'embarrasse pas de cela. Et nous, en tant qu'historiens ou conservateurs de musée, nous sommes là pour rappeler le contexte. Ce qui est plus gênant, c'est quand ce sont des conservateurs de musée, par exemple, je dis ça comme ça, ou des historiens d'art,
qui vont endosser la casquette MeToo. Là, en tout cas, la méthode MeToo. Et là, ça n'est pas acceptable. Mais bon, voilà. Mais c'est complexe. Hein. Je ne dis pas que j'ai des réponses. Je vous dis, moi, j'ai une conservation qui est très jeune et je sens bien la tension. Hein. Je sens bien quand je leur dis non, vous ne pouvez pas dire que Picasso est misogyne. Ils ne comprennent pas. Alors je leur dis, il est macho, oui, mais la misogynie c'est autre chose. Et donc ça ce sont des débats que nous avons au sein de notre conservation qui est assez dynamique et auquel on n'aura pas forcément la réponse juste. Mais je voulais souligner cette tension entre un combat militant et une posture plus institutionnelle. Oui, et peut-être, bon, je vais répéter ce que j'ai dit au départ, mais effectivement, c'est les études de genre et les postures féministes. Enfin, moi, j'ai observé dans mes encadrements de recherche un post-MeToo avec non seulement une augmentation très forte de la demande chez les plus jeunes en master, de façon pratiquement presque, je dirais, systématique, qui moi-même m'a contrainte à me repositionner, me questionner et puis à trouver. Parce que bien souvent, ces jeunes filles, hein, parce que ce sont plutôt des femmes, il y a aussi quelques garçons, viennent à la recherche avec ces postures militantes et définissent leur sujet en fonction de cela. Et du coup, mon rôle, c'est de cadrer et d'apprendre, mais aussi de leur apprendre. Et c'est extrêmement... nourrissant, fécond pour les uns et pour les autres, si tant est qu'on veuille bien trouver un terrain d'entente et dépasser les préjugés, parce que il y en a aussi dans l'université et des postures très militantes aussi contre les études de genre. Il n'y a pas si longtemps que cela, une de mes doctorantes qui travaillait sur les femmes fatales avec un travail extraordinaire a fait l'objet de un certain nombre de réflexions inadéquates, je dirais. Donc, trouver les terrains d'entente qui permettent de s'enrichir mutuellement depuis des points de vue différents. Le discours que j'ai en tant que directrice de recherche, directrice de la Casa de Velázquez, n'a rien à voir avec mes positions je dirais, personnelles, intimes. Très belle réflexion. J'en reviens. Puisqu'on parle d'exposition de présence d'un regard d'une artiste, femme, sur Picasso, des projets. Nancy a parlé d'une photographe, Cécile de notre cher Orlan, je ne pourrais pas venir au vernissage, mais je connais la publication. Un projet que nous avions juste avant la pandémie et qu'on fera l'an prochain, un des projets de l'an prochain, une grande artiste française qui avait exposé à Barcelone il y a 20-30 ans à la Galerie Mecque, Hélène Delprat. J'aime beaucoup. On a travaillé il y a 3-4 ans sur une exposition. On a travaillé surtout en dialogue avec Picasso, avec tous ces débats contemporains. Titre, je regardais, là, je me suis absenté 30 secondes parce que je n'avais pas pensé à prendre le dossier, le long dossier qu'on a eu de travail en commun. « Comment les Lacaniens vont réagir ?» C'est une phrase d'Hélène Delprat, c'est le titre d'un des tableaux qu'elle doit exposer. « Footballeur Picasso, mourir à Madrid » à partir de Frédéric Rossif, avec une autre oubliée de la photographie de la guerre civile, Gerda Taro. « Je n'aime pas tellement Guernica », c'est le titre de certains de ces... Bon, « L'art peut-il être un éphémérite de la vie ?» Ça, c'est quelque chose, le rapport entre la vie et l'art... Et parmi les tableaux m'ont opposé le siècle, où Picasso est déguisé en diablotin.
tous ces regards multiples sur l'œuvre actuelle de Picasso me paraissent les plus adéquates. Tout à fait. L'onomastique est importante, peut-on dire, peut-on écrire, pourquoi pas. On a vu ces dernières années un livre qui peut commencer par Picasso était-il misogyne? Je ne pense pas, mais tout dépend ce qu'on met dans l'étymologie de mot misogyne. Macho, c'est évident. C'est un homme du 19e siècle, en tout cas né au 19e siècle. En tout cas, s'il y a un vrai dialogue, je pense que c'est assez formidable. Et je suis très heureux de travailler avec quelqu'un qui est aussi assez déjanté, absolument génial, Hélène Delprat. Son œuvre actuelle est encore bien meilleure que son œuvre il y a 30 ans. Et d'avoir ce dialogue à partir de Picasso, Picasso les femmes, Picasso la guerre civile, qui va être un regard très différent de celui d'Orlan. De même, j'annonce un peu ma programmation, j'en profite de cette tribune pour publicité d'un grand projet d'une amie très proche de la Casa Velázquez, puisqu'elle était membre de Valencia en même temps que j'étais membre, il y a une trentaine d'années, notre amie Carmen Calvo, que je connais aussi bien Nancy, et je la vois la semaine prochaine. On va monter une grande exposition autour de dialogue avec les collections. C'est toujours important pour un musée, il ne faut pas l'oublier, c'est une obligation, c'est le sens même d'un musée. On ne peut pas oublier son identité, sa singularité, son histoire, son rapport avec le territoire. C'est le béaba d'un musée, et nous ici à Barcelone, c'est ce rapport vital que Picasso a eu, et sa présence ici, qu'on interroge à travers aussi, non seulement des études, non seulement à travers des acquisitions, non seulement à travers des archives qu'on enrichit, qu'on étudie, qu'on publie, mais aussi à travers de regards contemporains. Ça peut être le regard de Carmen Calvo, ça peut être le regard d'Hélène Delprat, mais il faut toujours qu'il y en ait une certaine assise, comme dans tout ce qu'on fait avec nos propres histoires et notre propre patrimoine. Merci Emmanuel. On arrive à la fin de cette session et on a bien vu que ces discours aussi sur les questions du genre et les positions des féministes peuvent tomber dans le piège dominer en fait la scène, devenir le nouveau discours hégémonique et patriarcal, je ne sais pas comment on pourrait le dire. En tout cas, vous avez montré tous les trois l'importance en fait d'ouvrir le regard, proposer des nouvelles visions à partir des sources, prendre en compte le contexte et tout simplement, je pense que ces critiques néo-féministes de ces podcasts vont très facilement passer de mode. J'ai l'impression que c'est juste une poussée comme ça, militante, mais comme elle ne s'appuie pas, absolument pas, sur des faits et prend les idées reçues et les lieux communs comme des vérités, à mon avis, très vite va être dépassée. Donc c'est à nous, historiens de l'art, à vous, directeurs d'institutions, de reposer en fait les bonnes questions aussi avec les équipes. Je vous donne peut-être une minute pour le mot de la fin de chacun, Cécile, Nancy et Emmanuel, et on clôt cette session. Je vous remercie. Merci Andrula. Écoutez, pour conclure, je ne sais pas trop quoi ajouter, si ce n'est que effectivement la programmation, puisque je reprends peut-être ce qu'a souligné Emmanuel en disant comment ces questions peuvent avoir une influence sur la muséographie. Je pense qu'elles ont une influence sur effectivement la programmation, puisque je suis ravie d'apprendre que Hélène Delprat sera présentée. Je dois aller voir son atelier prochainement, donc c'est un
Je pense que c'est une très belle nouvelle. Donc, la programmation, et je vais aussi inviter beaucoup d'artistes femmes. Bientôt, nous aurons la rétrospective de Fess Ringgold, donc cette artiste américaine qu'on va montrer pour la première fois en France. Mais il y a également une manière aussi de présenter les collections. Et c'est vrai qu'on va s'attacher à essayer de penser des cartels développés, c'est-à-dire accompagner en fait la lecture des œuvres qui nécessitent parfois de rappeler un contexte historiographique, c'est-à-dire profiter de la présentation des collections pour évoquer ces questions du biographique, du rapport aux femmes, ou même les questions de postcoloniales autour de la collection d'objets africains, appropriation, pas appropriation, etc. Je pense que ce sont des questions qu'attendent le public actuel. Et plutôt que de laisser une sorte de vide ou de ne pas parler, je pense qu'il est toujours mieux de faire acte d'honnêteté, d'affronter ces débats et de tenter de synthétiser cette approche historiographique pour laisser les questions ouvertes, mais les rendre peut-être plus subtiles. Donc, c'est un travail qui n'est pas simple, hein, mais j'espère pouvoir le mener avec la conservation à travers le nouvel accrochage qu'on est en train de préparer pour 2024. Donc, vous voyez, nous prenons le temps de le méditer, mais on va tenter cette approche historiographique. Voilà. On me fait signe qu'on vient de dépasser aussi 5 minutes. Non, Cécile, merci. On pourrait peut-être clore la session, sauf Nancy et Emmanuel, si vous avez quelque chose à ajouter. Tout à fait. Tout à fait. Comparto mucho con Cécile. Nous aussi, l'an prochain, on va revoir complètement la muséographie du musée avec beaucoup plus d'œuvres. Et moi, je suis pour contextualiser toujours. Ce sont les œuvres qui parlent d'abord. Et l'exposition, une collection, c'est comme un poème. Le premier mot est important, l'ultime mot est important. Et tout doit se dérouler au niveau du visuel. Et on y apportera beaucoup plus de documents, tout en sachant qu'il y a quand même un flux des visiteurs à respecter. Mais toutes les réflexions qui nous viennent vont influencer un peu notre regard au niveau des cartels et au niveau de tout ce qui va se faire, l'aide informatique à l'exposition également. Nancy, oui, je voudrais me réjouir de la façon dont la création, les musées et la recherche convergent, parce que et la façon dont dans vos institutions respectives vous êtes en train de promouvoir la recherche, c'est fondamental, parce que bien souvent la recherche elle manque de visibilité, et du coup ces convergences vont permettre peut-être de valoriser les travaux de recherche qui se positionnent différemment du jugement et de la critique commune. Donc, bravo à vous pour vos initiatives et pour m'avoir invité. Merci. Picasso invite Velázquez. Velázquez invitera aussi Picasso. C'est normal, ils sont amis. Merci beaucoup à vous trois. Et je passe la parole à Jessica qui va conduire donc la seconde session. Jessica, c'est à toi. Oui, attendez, parce que je ne peux pas démarrer la vidéo. Une seconde. Je veux dire, service technique. ¿Dónde estás? Por aquí. Estoy aquí, pero no consigo abrir el vídeo porque tienen que darme permiso. Por favor. Ok. Ahora sí voy a poder. Sí, aquí estoy.
Alors, merci beaucoup pour cette passionnante première séance où tellement de sujets sont déjà lancés pour réfléchir ensemble. Y paso a presentar la segunda mesa redonda dirigida al tema de la aplicabilidad de las lecturas ginocéntricas al canon picasiano, revisión y prospección en los museos. Sabemos que es un título un poco extraño, lo hemos comentado con las ponentes y el ponente, porque no hay un canon picasiano, ciertamente. Claro que es una manera de hablar en el sentido humeano del término, de Hume, puesto que bueno, hay unas maneras de hacer empíricas que finalmente dan lugar a unas exposiciones permanentes o temporales y no a otras, y a eso nos referíamos, ¿no? Tenemos el placer de tener en esta sesión a José Lebrero como director artístico. Hola, José. Pepe, ¿qué tal? Director artístico del Museo Picasso de Málaga. Está también con nosotras Elena Llorens, como conservadora del Museo Picasso de Barcelona. Y también tenemos la suerte de contar con Rosario Peiró, como responsable del área de colecciones del Reina Sofía. Como veis, son procedimientos distintos. Hemos hablado pues, de contextos y de continentes diferentes. Dos personas en un museo de colección picasiana y dedicada a ella, uno en Barcelona, eso es un contexto, otro en Málaga, eso es otro contexto, y a diferencia de Rosario Peiró, que tiene un museo donde, que está en un museo pues donde además de Picasso hay muchísimas otras obras y con otro tipo de discurso que no es el patrimonial. Eso es lo que nos interesaba, ¿no? Ver desde, como decía Andrula, desde diversos puntos de vista una misma cuestión. Le voy a pedir a Rosario, le voy a dar la voz para que pueda comenzar exponiéndonos lo que piensa ella desde este lugar no patrimonial y a la vez en un museo nacional de esta envergadura y que tiene a Guernica ahí como presidiendo una colección, ¿no? Muchas gracias, Rosario, por estar con nosotras y tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. ¿Me oís todas? Sí. Sí, bueno, buenas tardes. Primero que todo, gracias por invitarme y por hacerme partícipe de esta iniciativa, el doctorado Picasso, que justamente creo que ya de por sí es una de las soluciones que deben existir para el tipo de problemas que estamos poniendo encima de la mesa, que bueno, es algo que habéis comentado ya todas, es ese, digamos, ese trabajo científico, investigación e intentar, digamos, dejar un poco atrás todo el ruido que bueno, pues que se está creando alrededor de Picasso y alrededor también de algunos temas y bueno, pues ir directamente a lo que a todas nos interesa, que en este caso sería la obra de arte, ¿no? Para mí, claro, como bien decías, Jessica, nosotros, bueno, el museo en el que yo trabajo es un museo que no es un museo exclusivamente de Picasso, aunque como bien dices, Picasso es una de las piedras fundacionales de la colección, si no la piedra fundacional. Y también sabéis que nosotros acabamos de presentar la nueva, bueno, en noviembre presentamos la nueva colección, que bueno, fue fruto de 4 años de trabajo en el que realmente pensamos muy bien cómo íbamos a trabajar con todos los artistas, pero bueno, el caso de Picasso pues es algo que yo he pensado especialmente porque bueno, la opción que hemos tomado un poco para salir, ¿no?, de ese callejón sin salida, o al menos como yo lo entiendo de la biografía de Picasso, es un poco pues, hacer salas conjuntas, hacer salas generales en las que desde luego no son salas monográficas. Por supuesto, estoy hablando de todo menos Guernica, claro. O sea, anteriormente a Picasso, en la colección hemos intentado que compartiera
lugar su obra con la de otros artistas, de manera que se pudiera ver que en realidad Picasso está respondiendo a los mismos estímulos y a las mismas cuestiones que responden otros artistas de su generación, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho una sala sobre París como lugar de peregrinación de los artistas españoles a principios de siglo, y ahí pues bueno, hemos puesto en común obras de muchos artistas reverberando siempre un mismo tipo de temática, que en muchos casos acaba siempre siendo la mujer, por supuesto, no una mujer con nombre y apellidos, porque en aquel entonces todavía no había empezado la línea de mujeres picasianas, pero bueno, sí que son un tipo de mujer que no solamente Picasso, sino que todos los artistas del momento pues pintaban, ¿no? Y bueno, por ejemplo, también en la zona Documán hemos hecho una sala específica sobre la revista Documán, en la que le hemos dado una importancia a Picasso porque hubo un número específico, pero un poco hemos puesto su trabajo en relación a la visión de Bataille, de ese surrealismo un poco indisciplinar, ¿no? Y siempre intentando, ya digo, salir de esa visión exclusiva del artista, pues que en cierta manera su misma personalidad se come su trabajo, ¿no? A la hora de hablar de Guernica, por supuesto, Guernica es un caso diferente porque, bueno, pues esta vez hemos presentado, por supuesto, el cuadro grande no se toca, pero no hemos puesto todos los dibujos que en otras ocasiones hacemos. Hemos presentado, y un poco volviendo a lo que algunas de vosotras habéis dicho, por ejemplo, las lloronas, ¿no? En algún momento hemos hecho una sala en la que solamente estaban las lloronas, pero lo interesante, creo yo, además de singularizar ese tipo de obra, es bueno, la investigación y el trabajo que se ha hecho alrededor de ello, y que ha estado publicado, por ejemplo, en el libro de una exposición temporal, no sé si conocéis este libro, que es Piedad y terror en Picasso, el camino a Guernica, que fue la exposición que hizo en el Museo Timothée Clark y Ian Wagner. En esta exposición y en el catálogo hay un artículo específicamente sobre la idea de la Mater Dolorosa, ¿no? Y en las instalaciones que hemos hecho de las lloronas, bueno, pues se habla, como también habéis dicho, de la relación de esta imagen con la utilización de la imagen de la madre con el hijo muerto de la propaganda republicana, ¿no? Intentando un poco abrir también la lectura más allá de los problemas personales que pudiera o no pudiera tener Picasso, ¿no? A mí, sinceramente, creo que el principal problema que tiene Picasso es su propia vida, que ha sido novelada y que ha sido utilizada de una manera, creo, muy poco conveniente para un artista que en este caso, gracias a la fuerza y a la excelencia de su obra, se ha salvado, pero en otros casos podía perfectamente haber sucumbido, ¿no?, a su propia novelabilidad, ¿no?, de su vida, ¿no? Y yo creo que desde el museo tenemos que, y desde la universidad, porque creo que no somos como dos entes separados, sino que tenemos que trabajar siempre juntos. Tenemos que trabajar desde un punto de vista excelente, buscando nuevas formas de hacer historia del arte que rompan esa mitología, está claro. Y bueno, hay muchas veces que tienes que hacer como inclusiones un poco, si tú quieres, forzadas en las presentaciones de las colecciones picasianas o en mi caso, por ejemplo, de las pocas obras que tenemos en el Museo de Picasso, que tal vez no harías con otros artistas, un poco justamente para enseñar, ¿no?, o para romper esa mitología, ¿no? Por ejemplo, desde el museo, además de en la colección, hemos hecho esta exposición Piedad y terror en Picasso, que claramente también en sus postulados y en el mismo texto rompía frontalmente con esta idea biografista de la crítica picasiana.
También es una exposición que se hizo por dos comisarios que en teoría no están dentro del mundo de picasiano también, y eso creo que también es importante. Muchas veces es como fresco o diferente oír visiones de especialistas de otras áreas que digamos que tienen unas inclusiones dentro de lo que es la visión. La historia del, bueno, el arte de Picasso, creo que, bueno, pues que a lo mejor no son tan exactos con el manejo de la documentación o con el manejo de algunas cosas, pero sin embargo sí que pueden darnos una visión diferente, una visión abierta y una visión a lo mejor con menos muletillas, ¿no? que muchas veces sin querer pues llevamos, ¿no? Y luego pues actividades como la que estáis haciendo vosotros o la que llevamos tiempo intentando hacer en por ejemplo Picasso Mediterráneo, diferentes conferencias en las que claramente se está intentando hacer una historia del arte otra que no caiga en esa manera de entender a no solamente a Picasso, sino la historia del arte en general. Y en este caso, en la coyuntura temporal en la que nos estamos moviendo todas, pues realmente pues no solamente no le beneficia, sino que puede llegar a ser problemática, ¿no? para este artista, cuando realmente yo creo que su trabajo desde luego no se lo merece, ¿no? Y bueno, creo que cosas que habéis dicho como, bueno, pues enfrentar el problema directamente antes de que te lo enfrenten, como, bueno, pues en las cartelas o, ya digo, en las conferencias o en las mismas exposiciones, ¿no? En las salas, sería interesante. Yo, sinceramente, creo que hacer una exposición, por ejemplo, alrededor de... Porque es, a ver si me explico. Es un poquito como se hace una historiografía del arte sobre Picasso con mujeres, ¿no? Que las pone de alguna manera como víctimas, ¿no? Y después un cierto tipo de exposiciones intenta rescatar a esas mujeres y leerlas desde un punto de vista positivo, ¿no? Eso yo creo que también es problemático porque estás queriendo un poco como responder a esa historia. Lo que estás haciendo es entrar también dentro de esa historia, aunque con una visión diferente, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo intentaría como obviar todo lo que tenga que ver con la vida personal de Picasso y hacerlo hasta que llegue un momento que, digamos, el público deje de esperar eso, porque casi parece ser que el público va a ver exposiciones de Picasso un poco como quien se lee la ola en la peluquería, ¿no? Intentando siempre encontrar como la cosa, digamos, casi súper personal. Y muchas veces las exposiciones de Picasso, en su mayoría, no ofrecen esa información, ¿no? Pero hay como esa especie de, como estoy hablando del público en general, ¿no? Como esperar siempre, ¿no? Esa parte un poco mórbida de la relación de Picasso con las mujeres. Por eso digo que yo, desde luego, cuando trabajo o hago algún tipo de sala, o nunca hablo de la mujer que está retratada o de las lo que dice o Picasso sobre ella o lo que ella dice sobre Picasso, ¿no? Yo creo que ahora mismo es el momento de obviar ese tema. Genial, vamos a quedarnos con este salir del museo, ir hacia... no sé si hay un gran público, pero sí hay públicos que están efectivamente esperando ese tipo de relato, y me parece una propuesta muy sólida la de hacer el esfuerzo nosotras de contenernos y de llevar a otro tipo de visión, ¿no? Muchas gracias, Rosario, por esta síntesis que os hemos pedido tan apretada. Y que no sé sin si embargo, me he pasado de tiempo, ¿no? No te preocupes, estamos en la sesión anterior por el acontecimiento, pues han estado 10 minutos más, así que muchas gracias por tu capacidad de síntesis y ha estado genial. Elena, cuando quieras, pasamos al Museo de Barcelona ahora, Museo Picasso de Barcelona, con otro tipo de enclave conceptual y metodológico, entiendo.
Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí en un espacio, como has definido, disparador, disparador de acciones, de ideas. Aunque yo debo advertir ya de entrada que mi intervención está, en el fondo, más sembrada de dudas que de certezas. La atraviesan más preguntas que respuestas certeras, en parte porque, tengo que decirlo, estoy al frente de la colección del Museo Picasso de Barcelona desde hace muy poquito tiempo. Y me parece que para cualquier análisis la perspectiva, ¿no?, es una herramienta imprescindible, pero también en parte porque me parecen siempre más productivas, ¿no?, las dudas y las preguntas, y más todavía si el tema a tratar, como creo que se ha visto en las distintas sesiones del doctorado, discurre aún por cauces indagatorios de alguna manera. Así que empezaré con unas cuantas preguntas, algunas quizá obvias, y seguiré con algunas ideas prospectivas, que es lo que un poco habíamos acordado. Así que empiezo con preguntas. ¿El Museo Picasso de Barcelona ha contribuido con sus sucesivas presentaciones museográficas a fijar el canon picasiano? Toda vez que el contenido y el alcance de la colección del museo lo fijaron Jaume Sabartés y Picasso con las piezas que ellos decidieron donar a la ciudad, ¿a quién habría que atribuir la paternidad de esa fijación del canon? ¿Es el Museo Picasso de Barcelona la correa de transmisión de un canon establecido por el propio artista con la aquiescencia de Sabartés, o de Sabartés con la aquiescencia de Picasso? O dicho de otro modo, si en sus casi 60 años de historia el Museo Picasso de Barcelona ha contribuido a establecer el canon o una parte de él, ¿lo ha hecho quizá con las cartas marcadas de entrada? ¿Qué supone para el canon picasiano que Picasso y Sabartés escogieran Barcelona para fundar el primer Museo Picasso y que lo dotaran fundamentalmente con obras de los años de formación del artista? Estaremos de acuerdo en que no les ha dado a todo el mundo fundar un museo, hacerlo a los 80 y pico años de edad, en la ciudad en que te acompañó en tus primeros pasos artísticos en este caso. ¿Es acaso una forma de volver al origen para fijarlo y enunciarlo públicamente? ¿Estamos ante un Picasso autobiógrafo? ¿O ante un Picasso que bendice el canon biográfico al que, entre otros, su amigo Sabartés había contribuido con sus retratos y recuerdos, por ejemplo? ¿O ambas cosas a la vez, Picasso autobiógrafo, Picasso biógrafo? Tenemos, pues, Barcelona en el origen, no sé si del mito Picasso, y tenemos también un relato a desplegar a base de objetos artísticos, un número determinado y limitado que ingresó en el museo y ha escogido, en cierta manera, y que mayormente nos habla de ese origen. ¿Qué hacer con ellos? Lo cierto es que, visto retrospectivamente, el Museo Picasso de Barcelona ha apostado desde el principio por desplegar un relato cronobiográfico, canónico, basado hasta cierto punto en la superación de etapas, cual viaje del héroe, de etapas de formación, de lugares de formación, una suerte de Bildungsroman. Lo cual yo creo que emana directamente de la propia naturaleza de la colección. Centenares y centenares de apuntes, de croquis, de esbozos, las técnicas más diversas, que ocupan obsesivamente en muchos casos el blanco del papel o de la tela y que juntos, lo mismo que sueltos, nos abren a la experiencia del aprendizaje. Del corsé de la copia para dominar y perfeccionar la técnica pasamos a unos ejercicios libres al aire libre, de la pieza bien hecha para cumplir a la copia libre de los grandes maestros, y de vez en cuando pues encontramos unas cuantas epifanías, por llamarlas de algún modo. Así es que de la contemplación de las obras colgadas en sucesión cronológica se desprende, creo yo que inevitablemente, un temprano y asombroso dominio técnico y una increíble velocidad de quemar etapas, lo que a su vez creo que no hace sino alimentar el mito del niño prodigio, una estrategia de singularidad que yo sumaría a las que enumeró Mary Torres en su intervención en el doctorado y que sin duda está marcada también por las narrativas masculinas.
¿Puede el Museo Picasso de Barcelona dejar de ser solo el lugar al que acudir para contemplar la formación de un genio, como rezaba el título de una exposición que tuvo lugar aquí en los años 90? Supongo que habría que empezar por desterrar de nuestro vocabulario este tipo de expresiones o vocablos tan marcados, por muy interiorizados que los tengamos y lo útiles que nos resulten. Que nos resultan tantas veces, la verdad, para sintetizar una idea. Y por mucho que los equipos de comunicación y marketing nos animen a buscar títulos de impacto para nuestras exposiciones. Pero como me temo que lo del genio o del miurgo, llamémoslo como queramos, es una idea fosilizada en el imaginario colectivo, parece inevitable que si queremos contrarrestarla o contestarla, debamos activar otros significados. En su intervención, Robert, en el doctorado, Robert Luba dijo algo que me pareció muy revelador y sumamente útil como estrategia para descolonizarnos mentalmente de ideas recibidas en torno a Picasso. Una estrategia que consiste en regresar a las imágenes, a las obras, o sea, aparcar el método biográfico para buscar en ellas, buscar en esas obras, en esas imágenes, aquellos puntos, dijo, en los que las nociones fijadas de género empiezan a colapsar. Hace unos años se pudo ver en el museo una exposición centrada en la pintura Ciencia y Caridad, una tela calificada habitualmente como la obra, la gran obra maestra de juventud de Picasso. Su comisaria Reyes Jiménez, jefa de restauración del museo, se impuso por tarea regresar a la obra, en su caso, digamos que literalmente, porque la estudió aplicándole el método científico. Por tanto, regresó a la obra y tras buscar en ella salieron a la luz las dudas y los problemas que había tenido que superar un Picasso adolescente para acometer un lienzo de tamañas dimensiones, quedando al descubierto lo trabajoso que había sido el proceso de creación, a juzgar pues por los numerosos retoques que revelaron las radiografías, los errores incluso de composición que tuvo que ir subsanando hasta dar con la fórmula compositiva óptima desde el punto de vista académico. ¿Dejaría de ser el Museo Picasso de Barcelona la cuna del niño prodigio si activáramos significados como duda o problema o error o vacilación o tanteo? O el de copia, por ejemplo, que está reñido con el de imaginación e invención, cualidades que se le suponen innatas al genio. Regresar a las imágenes e interrogarlas desde una posición excéntrica o ginocéntrica, esto es desde los márgenes, ¿no?, de las narrativas fundacionales, me parece sin duda un ejercicio necesario e higiénico para abordar a Picasso en pleno siglo XXI. Yo creo que la colección de obras del museo, desde su especificidad, tiene potencial en este sentido, como acabo como he intentado esbozar. El reto está en trasladar a las paredes de las salas de exposición estas lecturas a contracorriente, no solo para visibilizarlas, sino sobre todo, creo, para hacerlas inteligibles en imágenes. No olvidemos que el público es diverso. Y ya para acabar, cambio un poco de tercio, pero en el fondo voy a ir a la misma raíz. ¿Y si el Museo Picasso de Barcelona fuera el lugar idóneo para activar otro significado en torno al término amor, alejado de lances amorosos y pasiones conyugales, y más próximo, por ejemplo, a la amistad, a la generosidad, como decía Emanuel al comienzo? Porque en la amistad entre dos hombres está la génesis de nuestra institución, y a mí personalmente eso es algo que me conmueve. Y hasta aquí. Muy bien, nos quedamos con esta matriz creativa que para Picasso fue la amistad como otra forma de amor y otra deriva de más allá de lo ginocéntrico. Muchísimas gracias, Elena, por esta ubicación entre de dónde venimos y hacia dónde vamos en el Museo Picasso de Barcelona. Le paso la palabra a Pepe Lebrero.
del Museo de Málaga, como nos decía él en las reuniones previas para preparar esta sesión, otro continente, ¿verdad, Pepe? Bueno, pues buenas tardes, saludos a colegas, incluso amigas y amigos que tengo en esta reunión, y dar las gracias, ¿no? Porque ya por el tiempo que llevo en esto, yo casi he vivido el prefeminismo. He ido acompañando de algún modo el feminismo y ahora parece ser que, como ha dicho alguien aquí, estamos en el neofeminismo. Por lo tanto, para mí es una gran oportunidad que me hayáis permitido estar entre vosotras y que agradezco. Parece ser que soy el último y probablemente pues lo que diré ya se ha dicho, pero bueno, lo que he intentado es escribir algunas consideraciones para lo que entiendo que es esta sesión y el motivo del doctorado que estáis haciendo, que es el diálogo en torno al Museo de Artes Visuales como agente contribuyente a la construcción de la esfera pública en este debate que hoy está saliendo entre lo que yo me permito decir, lo que podría ser el comportamiento moral y la expresión artística. Los museos monográficos, como el Museo Picasso Barcelona, el Museo Picasso París o el Museo Picasso Málaga, dedicados a artistas modernos, ya sea Picasso, Matisse o Munch, se han caracterizado, en mi opinión, básicamente por producir y facilitar discursos oficiales afirmativos, más rígidos que versátiles, sobre el conjunto patrimonial que les toca tutelar. De este modo, frecuentemente han legitimado su razón de ser institucional en el pasado, apelando a argumentos formales o biográficos, de esto se habla hoy, que alimentan básicamente una idea tan atractiva como engañosa como es la del artista convertido en mito. También se ha hablado de esto. Por esto, al ser el último, pues voy diciendo cosas que ya se han dicho. Entendiendo los museos de artista como laboratorios para la historia del arte, podemos ver cómo ofrecen interesantes oportunidades para poder llegar a cabo fructíferos encuentros discursivos, entre el arte, las humanidades entendidas en un sentido laxo, amplio del término, e incluso las ciencias puras. De tomar este camino, que yo creo que es el camino, se abren en ellos la posibilidad de explorar nuevas miradas y saberes sobre las obras de arte, articulando renovados discursos y modelos interpretativos que permiten superar las necesarias restricciones que impone la estricta práctica de la disciplina a la hora de analizar el corpus de la obra o la vida del artista en cuestión. La estrategia alternativa a la tradicional, entonces, consistiría en cuestionar la noción estereotipada y patriarcal del artista genial, refugiado en una especie de intocable torre de marfil, para conectarlo con un mundo cambiante, revisando desde la perspectiva del aquí y el ahora, de eso también se ha hablado hoy, el momento histórico en el que gestó su obra y las circunstancias en las que se desarrolló su proyecto artístico. Es frecuente que en su crónica de lo sucedido en la época en la que vivió el artista en cuestión, el museo haga distinciones entre los grandes y los pequeños acontecimientos y suela desatender en clave benjaminiana la verdad que nada de lo que tuvo lugar alguna vez debe darse por perdido para la historia. Para compensar esta diacronía con la historia, se trataría, pues, de poner el foco no solo en lo fundamental que permite justificar la altura de la contribución creativa en cuestión. Por ejemplo, en el caso que nos atañe, en el caso de Pablo Picasso, yo creo que es obvio subrayar el protagonismo que tuvo en la gestación del cubismo como una aportación estética excepcional para el arte moderno. Pero quizá no lo es tanto atender con proporcionalidad otras cuestiones que también ayudan a entender de mayor grado las circunstancias que influyeron o afectaron, como es este caso, en su logro estético. El análisis de lo sucedido se enriquece poniendo también la atención, en este caso concreto, en el conflicto bélico franco-alemán que afectó la polémica recepción pública que tuvo en Francia el cubismo en los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial.
Cubismo y Guerra, la muestra que comisarió en 2017 el historiador Christopher Green en el Museo Picasso de Barcelona, creo que es un buen ejemplo de cómo saber más ayuda a entender mejor. En un acercamiento a la valoración del comportamiento moral del artista, y sin ánimo alguno de calificar por mi parte ahora su grandeza o estrechez, encontramos, por una parte, la acreditada generosidad personal que Picasso tuvo ayudando económica y moralmente a colegas y paisanos en apuros como consecuencia del exilio de la República. Pero por la otra, el modo de trato probablemente reprochable que manifestó hacia alguna de las mujeres con las que tuvo relación. Aun estando íntimamente vinculados, en mi opinión, la obra y la vida social del creador no son lo mismo. Los valores artísticos son variables y relativos. El museo del siglo XXI no puede ser ajeno a esta realidad. En literatura, la devoción que provocó, por ejemplo, Shakespeare en el romanticismo, pionero en el uso innovador de la forma y las estructuras gramaticales, vino precedida por la crítica negativa de un racionalismo ilustrado que calificaba su obra de distorsionadora y excesiva. En pintura, la aparición de la Ronda de Noche de Rembrandt pasaría casi desapercibida para los entendidos del momento que no encajaron bien su rebeldía. Estos muy conocidos casos nos ayudan a comprender que el cambio histórico en la valoración y aceptación de la obra de arte está condicionado por filtros culturales e individuales de quienes emiten los juicios. En Picasso, por ejemplo, la cerámica, auténtico bastión de su defensa de las artes populares, únicamente empezó a ser estudiada de un modo serio en la década de los 80. Denostada cuando se mostró por primera vez por un sector influyente de los historiadores del arte del círculo picasiano, la pintura tardía de Picasso ha tenido que esperar prácticamente al siglo XXI para ganar la atención y respeto que hoy merece. La moral y la regulación de la conducta también cambian a través de los tiempos, del mismo modo que lo hace el canon estético. La moral feudal que se dio en la Edad Media y que variaba según el modelo religioso imperante en las diferentes regiones de Europa es esencialmente diferente a la moral burguesa propia de las ciudades cosmopolitas de las sociedades modernas. Ciertas conductas éticas celebradas ayer, así es el caso de Pablo Picasso, en mi opinión, resultan inadmisibles hoy en día. ¿Y qué está sucediendo en nuestros días? Y voy acabando. Vivimos un proceso de acelerada emancipación de la mujer en todos los campos del saber y del poder. El museo, como agente constructor de la esfera pública, creo que se equivoca si elude dejar de solidarizarse intelectualmente con las demandas de un movimiento que atañe a más de la mitad de la población, que, entre otras cosas, resulta también ser nuestro principal cliente, es decir, las mujeres. Vosotras habéis reaccionado frente a una infeliz situación que por fin ha quedado en evidencia. La tolerancia y la protección social que a lo largo del tiempo han merecido las conductas vejatorias e intimidantes de tantos hombres con relación a sus parejas, fueran ocasionales o no. El Me Too universalizó digitalmente el feminismo mostrando una doble faz que tiene como teoría política y como activismo social, y ha sido capaz de llegar a los confines menos explorados de la vida privada, proponiendo nuevas formas de proceder en las relaciones sentimentales, quizá también en las relaciones sentimentales que podemos tener con las obras de arte. Formas nuevas que yo solo puedo respetar y que compartir y que interpelan críticamente el orden de los discursos convencional, quizá de los museos monográficos tal como hoy los conocemos. Tanto hacia adentro, es decir, hacia nuestros equipos, como hacia afuera, hacia nuestros públicos, un museo que pretenda estar vinculado a la ciudadanía, creo que se tiene que sentir invitado claramente a tratar de integrar esta cuestión en su argumentario. ¿Por qué? Entre otras cosas, como estáis haciendo hoy, felicidades, para estimular el aprendizaje y la creatividad y promocionar la participación de los públicos. Para subrayar la exclusividad que tiene cada momento histórico, como es, por ejemplo, el nuestro.
para desarrollar lo que se conoce como conectividad oblicua, en definitiva, para garantizarse un papel significativo en el convulso en cierto tiempo presente de la cultura que nos ha tocado vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe Lebrero, por esta capacidad de condensar toda la problemática en estos minutos. Ha sido un contraste con la situación de Barcelona y a la vez una continuidad de unas problemáticas que los tres habéis presentado. De hecho, también respondiendo a algunas preguntas que habíamos pensado juntas en la preparación de esta sesión. Si me permitís, como los tiempos están pautados y nos gusta pues, poder dar otras voces, voy a en un primer lugar a presentaros a Miquel Molins, a quien ya conocéis, pero que ha venido hoy a esta sesión, y luego voy a dar la voz a las doctorandas porque nos hacía ilusión que estuvieran también presentes. Finalmente este curso es para ellas y con ellas, y luego podemos volver a las preguntas. Hay algunas como casi de urgencia y de necesidad, pero voy a dejarlo para después, para poder cumplir un poco con el horario que habíamos establecido y que se nos ha despeinado un poco al principio. Como os decía, tenemos aquí al doctor Molins, que es el presidente de la Fundación Banco Sabadell, nuestro patrocinador del doctorado Picasso. Tenemos ese orgullo. Voy a atreverme a decir que el profesor Miquel Molins ha suscitado las pasiones necesarias para que algunas de nosotras, y no solo del museo, sino de hecho de Cataluña, todas las que fuimos a la Autónoma a estudiar Historia del Arte, pues estemos en el oficio y continuamos ilusionadas por este oficio y esta profesión. Gracias, Miquel, por todo, por el patrocinio y por haber hecho con nosotras que estemos aquí todavía contentas con la profesión que tenemos. Y quería, Manuel, tengo entendido que también quería decirte hola antes de pasarte la palabra. Muy importante, de parte del Museo Picasso, dar las gracias a la Fundación, a tu Fundación, y gracias a ti en particular para apoyar nuestras actividades. Yo sé que estás muy cerca de eso, que es muy importante lo que desde con Jessica, con Andrura, lo que este bebé que hemos hecho, y tú eres también uno de los padrinos de la familia que nos ayuda a hacer esta reflexión. Una de las misiones, que son múltiples, de tener una reflexión contemporánea y multidisciplinaria, es también de renovar. Hemos visto que había pocas persona que hacían tesis, que estudiaban hoy en día a Picasso, a pesar que es el artista más conocido, etcétera, etcétera. Una de las funciones de este doctorado es de solicitar, crear voluntad, ganas de eso. Y funciona muy bien porque tenemos aquí varias de nuestras doctorantes, y quizá hablaremos después, tienen muchísima imaginación para crear coloquios en un futuro cercano, para renovar con nuevas generaciones la mirada científica, historicista que podemos tener sobre la obra de Pablo Picasso. Gracias, Miquel, por venir y estar con nosotros, y te escuchamos. Tengo la palabra, Jessica. Sí. De entrada, ya decir que estoy sonrojado, es decir, de repente, digamos, uno no se acostumbra nunca a oír palabras tan amables, tanto de Jessica como de Manuel. Es decir, realmente para mí es un placer
acabo de escuchar a Pepe Lebrero, con el que he trabajado durante años y del que me considero un gran amigo. Es decir, y oírlo hablar para mí ha sido hoy ya una satisfacción. También he oído a Elena y de alguna manera con ella me permitiré hacer una discreción como profesor, no tanto como presidente de la Fundación Banco Sabadell, sino como profesor. Pero en todo caso, antes, en tanto cuanto presidente de la Fundación, quiero empezar por los agradecimientos. Agradecimiento a las instituciones que hacéis posible el doctorado. Y en todo caso, en primer lugar, al Museo Picasso y a ti, Emmanuel Chiquigón. Es decir, porque evidentemente sin el Museo Picasso y sin tu voluntad, esto no sería posible. A la Autónoma, a la Universidad Autónoma, de la que hoy acabo de renovar también mi carnet. Me han dicho si cambiaba la fotografía, pero preferí dejar la fotografía que me hice cuando tenía 18 años, lo cual realmente hoy ya es como un anacronismo insoportable. Pero en todo caso, mi nuevo carnet que recibiré pronto en casa tendrá aún la fotografía del momento en el que ingresé en la Autónoma. O sea que, pero continúo siendo profesor de la universidad. Y también a la Universidad Jules Verne, de la Picardía, digamos, a las tres instituciones, porque realmente una idea es una muy buena idea siempre y cuando tenga las instituciones, las personas detrás, es decir, que la hagan realidad. Y en este caso, esta es una buena idea. Es decir, el doctorado sobre Picasso, por lo que acabas de decir, Emmanuel, es una muy buena idea. Es decir, Picasso es, a pesar de todo, un desconocido y cualquier relato sobre Picasso es un relato que puede ser fácilmente cuestionable y, por tanto, es decir, dedicarse a estudiar Picasso me parece que es una, y más desde la perspectiva que se plantea este seminario, me parece que es una cuestión fundamental. Pero aparte, digamos, de esta necesidad, digamos, de estudiar Picasso, claro, es decir, esto se ha de hacer y se ha de hacer bien. Y para hacerlo bien ha de haber las personas que lo hagan. Y en este sentido, es decir, pues evidentemente mi enhorabuena y mi agradecimiento a Jessica y a Andraula Micael por llevar a cabo, es decir, esta labor, que es convertir esta idea en una realidad. Y por otra parte, luego también a todos los doctorandos, las doctorandas, porque son mayoría doctorandas, y al doctorando, digamos, por sumarse a esta aventura y por estar llevándola a cabo. Por otra parte, también quiero agradecer, evidentemente, a todos los que han participado en este seminario, a Debré, a Cécile Debré, a Nancy Berthier, a Elena Llorens, a Rosario Peiro y a Pepe Lobrero. A todos ellos mi agradecimiento por su colaboración y por su dedicación esta tarde, es decir, para entre todos intentar repensar, repensar esto que se dice en el programa, que son los relatos y los relatos sobre Picasso, la posibilidad de pensar un nuevo relato y en este caso desde una perspectiva de género sobre Picasso. Empiezo, y en la parte de discreción, empiezo con lo que Elena acababa, esa parte de la amistad. La amistad es femenina, es decir, lleva género femenino, pero aparte de la amistad, ella hablaba de este volver a las obras. Ayer, también estas ocasiones que te permite mi cargo actual, que es de repente montar una exposición y montarla en Zaragoza, y la verdad es que allí no había género. Es decir, cuando te encuentras con las obras no hay posibilidad de establecer una diferencia en la gente. Las obras son obras, ¿eh? Y de alguna manera no hablan en términos de género, ni utilizan no utilizan el género masculino o el femenino. Las obras son obras, y este volver a las obras parece que es importante. Y la obra es femenina, y la obra femenina, y en cambio la historia, que es femenina, es decir, construye un relato que se basa en el movimiento, y el movimiento es masculino. Es decir, todos los movimientos son masculinos, y Pepe ha hablado del cubismo, y el cubismo es masculino, pero en cambio, cuando Picasso se refiere al collage, que es masculino, habla de machine à voir, habla de las máquinas de ver, que son femeninas. Dada es el único movimiento que no tiene género. Y en todo caso creo que Dada tiene más género y más importancia en la historia del arte, la que seguramente le hemos dedicado, es decir, en los últimos años. Pero en todo caso, sí, yo creo que es verdad, este volver a las obras nos puede permitir, por una parte, y Jessica lo sabe, y no me da vergüenza decirlo, es decir, en cierta manera, no solo
revisar, sino yo diría, es decir, darle la vuelta a este género de la biografía que me parece absolutamente, es decir, lamentable. Érase una vez y este érase una vez empieza un relato, es decir, que sabemos todos cómo acaba, ¿no? Es decir, y que de alguna manera se construye a partir de precisamente de la homogeneidad del relato. Por tanto, excluye todo aquello que no coincide con lo que se quiere relatar. Y, por tanto, evidentemente, da una visión muy sesgada de lo que es cualquier vida, ¿eh? Porque las vidas no se construyen de esta manera lineal, desde el érase hasta la muerte. Y, en todo caso, es evidente que además se construyen desde una posición ideológica dominante y desde, como ha dicho Pepe Lebrero, desde una voluntad de legitimación, es igual, en definitiva, del discurso. Por tanto, por mi parte, encantado con este volver sobre, es decir, no solo sobre Picasso, sino en general sobre lo que es el arte, las artes, y en repensarlas desde una posición que no pretenda ser hegemónica, sino en asumiendo esta relatividad, digamos, de cualquier relato y, en todo caso, esta marginalidad incluso, este carácter pequeño, ¿eh?, del relato frente a las obras. Y, por otra parte, y acabo con esto y no me largo más, me parece importante también esta traslación a las instituciones. El museo, en cuanto espacio especialmente y esencialmente o fundamentalmente educativo, yo creo que no tiene más remedio que, en cierta manera, plantearse esta, aparte de otras emergencias, pero esta emergencia de género. Y lo tiene que hacer de una manera absolutamente rotunda, porque yo creo que una parte muy importante de su público, de sus públicos, es femenina. Y, por tanto, es decir, este público, estos públicos, exigirán al museo, digamos, un comportamiento distinto del que se ha establecido hasta ahora. Por tanto, revisar también la política del museo desde la perspectiva de género me parece una cosa ineludible. Por tanto, gracias por la iniciativa, por este doctorado Picasso, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, sobre todo a las doctorandas, aquellas que tenéis la capacidad, como ha dicho Emmanuel, de hacer realidad esto que es una idea, que es repensar Picasso y repensarlo desde esta posición que ya no es hegemónica, pero que pretende ser en este sentido mucho más verdad que las interpretaciones que se nos han dado hasta ahora. Tanto saludos, espero que a la sesión haya sido de provecho y estoy a la espera de que el resumen del resultado. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias, Miquel. Como siempre. Sí, es el lugar de todo esto. Es para unas doctorandas. No había tesis sobre Picasso en ese momento, como decía Emmanuel, y ahora las hay. No están acabadas, no tenemos prisa. Queremos un trabajo muy bien hecho y así se está realizando. Y vamos a darle la voz a las doctorandas y el doctorando. Les hemos pedido, la verdad es que es una excusa para que las conocierais. Entonces, les pedimos inicialmente un resumen de las sesiones que sirviera de nuevo como dispositivo para futuras sesiones, ¿no? Si alguien quiere ver, pues solo el resumen que se pueda ubicar. A partir de ahí tal vez tengan preguntas a plantearos y luego abrimos al público. Me parece precisamente que tenemos 5 doctorandas y un doctorando que se reclama, sin embargo, como enfermera, si no me equivoco, ¿verdad? Antonio. Aquí tenemos a Antonio. Elías, doctor en no sé cuántas cosas más, me parece que tiene ya 2 doctorados más. Es el jefe de enfermeras del Hospital de San Pau y hace su tesis sobre la mirada enfermera respecto a las obras de Picasso. Os podéis imaginar que eso es muy innovador. Y va a abrir él con el resumen. Muy bien, pues buenas tardes. Dar las gracias a todas las sesiones, las conferencias, que la verdad es que estamos aprendiendo muchísimo. Y dar las gracias también al doctorado Picasso. Bueno, hemos iniciado la sesión pues con una reflexión, ¿no? Es cómo replantearnos la biografía de Picasso del siglo XX, ¿no? Una biografía hegemónica y patriarcal, para dar
una nueva mirada biográfica que sea contemporánea del siglo XXI. Y para ello ha sido esencial la aportación que ha hecho, que ha realizado CECIR, ¿no? Que tal vez es necesario, tal vez no, será necesario replantearnos cómo gestionar nuevamente la figura de Picasso. Y en este replanteamiento, pues lo tendremos que hacer desde un enfoque feminista o neofeminista, que es un enfoque que coincide con la situación contemporánea. Tal vez es ver la historia de una forma totalmente diferente, ¿no? Y me ha gustado muchísimo los conceptos que ella ha introducido. Para eso nos tendremos que volver a reinterrogar y repreguntarnos para desconstruir y volver a construir la biografía de Picasso del siglo XXI a través de la mirada feminista. Ha sido muy interesante la aportación de Nancy, ¿no? En esta reconstrucción tendremos que tener no solamente en cuenta una mirada feminista, sino también una mirada o una visión de género. Disculpa, Antonio, tienes el vídeo apagado y no te vemos, si es un poco extraño, si pudieras. Sí, gracias. Perdona. Sí. Ahora. Vale, pues esto, ¿no? Que tendremos que reconstruirlo desde esta visión de género. Y para ello es necesaria la investigación. Es necesario que en esta primera fase de la investigación podamos distanciarnos para poder en una segunda fase pues avanzar hacia la nueva comprensión de la biografía de Picasso. Para esto, la investigación debe ser contemporánea y se tiene que alejar de todo tipo de anacronismo. Es necesario hacer estudios de género, es necesario hacer estudios teniendo en cuenta las posiciones feministas, y para ello será necesario reposicionarnos y replantearnos nuestras propias posiciones, porque en ocasiones son nuestras propias posiciones las que nos hacen tener una mirada fija y estática y no nos hace avanzar hacia esa nueva visión feminista y de género contemporánea del siglo XXI. A mí me gustaría que a Beatriz, compañera del programa doctorado, pudiese aportar su punto de vista. Beatriz, adelante. Vale, ahora, bueno, yo igualmente como Antonio me sumo también a los agradecimientos porque realmente, o sea, son este tipo de temáticas, yo creo, que en el fondo son un poco las más polémicas, ¿no? Porque abordar la figura de Picasso desde lo ginocéntrico no deja de ser polémico en sí mismo. Pero también es lo interesante de esas como nuevas formas de repensar, o sea, ha salido constantemente esta idea de repensar, revisar. Y claro, al hilo de, o recogiendo un poco el testigo de todo lo que se ha, dicho, una de las cuestiones que nos han parecido fundamentales es esta idea de la importancia de la contextualización para no caer en esos anacronismos, ¿no? Porque evidentemente cuando, por ejemplo, se comentaba, ¿no? Esto de, claro, hablar de la misoginia de Picasso en un personaje que pertenece al siglo XX, realmente es un anacronismo en sí mismo, porque no es quizás la forma de aproximación más, o teóricamente más sensata. Entonces, claro, ¿cómo hacer desde el siglo XXI para conseguir generar discursos que realmente se amolden a situaciones que son o que pertenecen a un siglo anterior al nuestro? Claro, yo, por ejemplo, me preguntaba, ¿no? Y también, además, yo creo que lo ha introducido un poco esta última intervención, y es hasta qué punto realmente, entonces, sería necesario seguir hablando de biografía en lo que respecta a un artista. Es decir, porque si lo que nos interesa entonces es centrarnos en su obra para intentar superar como esa parte más sensacionalista o más emotiva, ¿hasta qué punto es necesario, como digo, volver a utilizar esa biografía, ¿no? Como esa formulación para configurar nuevos relatos? Hilado con esto, además, yo me encuentro con que las últimas biografías en formatos diferentes, porque ahora también se ha hablado mucho, ¿no? Se ha hablado del biopic. Yo escucho mucho sobre Picasso, por ejemplo, en podcast, sobre todo pues gente joven, ¿no? Al final son discursos, como decía Nancy, caen en el maniqueísmo porque no tienen, digamos, esa investigación o esa contextualización de base que es la que buscamos nosotros como investigadores. Entonces, claro, dentro de hasta qué punto es necesaria la biografía, también está la pregunta de qué nuevos formatos podemos presentar o podemos plantear para abordar la figura de Picasso. Y, por supuesto, en ese nuevo formato, yo creo que la labor del museo y las sinergias entre el museo y la investigación son claves. Y dentro de todo esto, nuestra compañera Marisa os iba
plantear también como preguntas para, bueno, pues para generar un poco de debate por si os apetece responder. Así que, Marisa, cuando quieras. Marisa, hemos perdido. Ahora se me ve, ¿verdad? Bueno, sí. Parece que estemos un poco compinchados, Antonio, Beatriz y yo. Casualidad, ¿verdad? Pero de hecho, hemos preparado un poco esta sesión y entonces, siguiendo lo que decía Rosario, cómo se podría hacer que se integre este nuevo lenguaje en la sociedad. Yo trabajo sobre Picasso y Joyce, que los dos son muy machos. Entonces, he traducido a Joyce, yo soy lingüista y me he encontrado con el problema de que al traducir a Joyce el lenguaje es muy machista, digamos. Entonces, yo lo que hago es comparar ambos autores porque, además de ser coetanos, tienen unas características muy similares en ciertas cosas que ya iré exponiendo. Y entonces a mí se me ocurrió que para hacer llegar este nuevo... este nuevo paradigma, digamos, más moderno, más del siglo XXI, no tan misógino, aunque esta palabra no ha gustado, de Picasso y de Joyce, lo que propuse en su vez es a través de las traducciones, que se hacen de estos dos de Joyce, porque yo sobre todo trato con textos, los textos de Joyce y los textos de Picasso. Y entonces, a través de las traducciones, que la mayoría de la gente pues, se basa en ellas para saber más cosas sobre ellos, se le podría dar quizá este caire, no, caire, ¿cómo has podido Jessica caire? Este cari, no, ¿qué? ¿Caire? Dime la frase entera. Que se le podría dar un caire más... Un carácter más feminista, a la obra de Picasso. Sobre todo a sus textos, digamos. De hecho, sus textos están muy relacionados con su pintura. Yo lo que intento hacer es hacer pintar a Joyce y hacer escribir a Picasso. Y entonces, a través de los textos, a través de la traducción de los textos o a través de la lectura de los textos, de hecho, trabajo con la teoría del world, bueno, es igual, trabajo con esta teoría, es darles un carisma un poco más feminista. No sé qué os parece. Vamos a dejar que la idea lleve su camino. Bien. ¿Quién más? Y en este sentido que decían tanto Bea como Marisa, ¿no? Es decir, nos replanteamos la biografía del siglo XXI con la mirada del siglo XXI, con la mirada contemporánea, que rehuye del anacronismo y que sin duda tiene que pasar por el feminismo, ¿no? Cómo esta nueva mirada luego se va a implementar socialmente, se va a implementar en la sociedad, que también es muy importante. Porque la sociedad actual del siglo XXI continúa valorando a Picasso con una biografía del siglo XX, que es una biografía totalmente patriarcal, ¿no? Es decir, tal vez nos tenemos que plantear el cómo lo haremos luego, en una segunda fase, para que esto se implemente a nivel de la sociedad. Sí. Vamos a oír las voces que no hemos oído todavía. Daniela, Bárbara... Hola, buenas tardes, muchas gracias por darnos la palabra en este espacio. Ha sido muy interesante escuchar todas las participaciones y en nuestro caso hemos trabajado en un pequeño equipo con Olga y con Daniela para
para hacer un resumen de la última mesa redonda. Creo que Daniela... sí. ¿Puede? Daniela, tienes el micro ahora. Hola, ¿qué tal? Ya no es importante, ya lo proyecto. Como decía Bárbara, quisimos como reunir todas estas ideas principales de las que estábamos hablando en esta segunda intervención en un pequeño documento, pues como para que sea un poco más, pues bueno, visual, ya que estamos abriéndonos a otro tipo de expresión y de pensamiento también, fomentarlo desde esta otra manera de expresión, pues sí. Un momento que se está exportando. Vale. ¿Puedo compartir pantalla? Ana, ¿puede? Un momentito, estamos gestionando, gracias. Sí, te lo... ¿Ya? No. De momento. Un momentito, Daniela, disculpa. Sí. No lo teníamos previsto. Un momentito, que estábamos habilitando las funciones. Claro, no hemos preparado la presentación para hacerlo algo más visual, pero no os la hemos podido enviar porque la hemos ido haciendo al tiempo o contratiempo. Entonces, justo la hemos acabado hace 5 minutos. Es formativo. Exacto. Adelante, Daniela. ¿Listo? Sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Uh-huh, sí. Bien, pues comienzo, Daniela. Bien. Nos ha gustado especialmente que a lo largo de cada una de las intervenciones de Rosario, de Elena y de Pepe, no sé si vosotros habéis podido hablar antes de encontraros hoy aquí, pero sí había muchos hilos en la forma en la que estabais planteando vuestra comunicación y queremos como recuperar algunos de ellos. Rosario ha comenzado diciendo que el doctorado es ya una de las respuestas a todas las preguntas que se están abriendo en los debates actuales. Y un poco más adelante en su comunicación ha dicho que museo y universidad, ¿no?, y academia no son dos entes separados y que deben trabajar conjuntamente. Entonces, esto lo queríamos rescatar en primer lugar porque si no, hoy no estaríamos aquí todas juntas. Entonces, nos alegra especialmente y además también consideramos que es uno de los puntos esenciales para la vida en la investigación, ya sea en la institución del museo o en la academia. Ha continuado diciendo que Picasso es una la piedra fundacional de la colección del Museo Reina Sofía y que el museo ha presentado recientemente la nueva manera en la que ahora muestran su colección y que ya no son salas monográficas. Hemos podido buscar y sabemos que esto ha tenido como que se ha recibido muy bien al tiempo que también ha tenido sus detractores, pero nos ha parecido muy interesante porque ella ha comentado esto y después Elena ha comenzado con preguntas cómo el Museo Picasso de Barcelona ha contribuido a fijar o establecer una parte del canon picasiano y qué supone, ¿no?, que Picasso y Sabartés escogieran Barcelona, si esta forma de presentar la obra de Picasso pues está creando ese canon del que
ahora quizás pues, se están presentando tantos replanteamientos y tantas preguntas. Entonces, justamente Rosario, que nos comentaba esta nueva forma de presentar las colecciones, vemos como mucha unión con esta... con este planteamiento de Elena de repensar la forma en la que el Museo Picasso de Barcelona está presentando las suyas y cómo esto contribuye o no al relato picasiano. Después ha continuado diciendo que el principal problema de Picasso es su propia vida, porque ha sido novelada y esto es poco conveniente para la vida de un artista, o sea, para la obra de un artista, y que en este caso es... creemos que es verdad, si no, no estaríamos aquí. La obra es excelente y por eso no ha sucumbido al final a esa perspectiva de la historia personal e íntima que tantas veces pues, ha servido quizás de gancho para atraer a ciertos públicos. Ha continuado diciendo que a veces las presentaciones de la obra de Picasso son algo forzadas, justamente porque hay la voluntad de romper esta imagen creada a partir de su vida personal, ¿no? Como la exposición Imagen y Piedad, en la que los curadores, por cierto, ha comentado que no eran expertos picasianos y que esto lleva a quizás un manejo de la documentación menos exacto, pero al mismo tiempo a una propuesta que puede ser más abierta y más fresca. Aquí también yo aprovecho para decir que es quizás donde estamos las jóvenes investigadoras, ¿no? Y en ese punto en el que no tenemos una trayectoria tan larga, pero sí tenemos esas propuestas más abiertas o más frescas y revisionistas, desde luego, y críticas. Bien, también decía que Picasso Mediterráneo es otro de los ejemplos de cómo se está haciendo, y esto nos ha gustado especialmente, una historia del arte otra, ¿no? Ese otra tan importante para interrogar las diferentes perspectivas que se han ido mostrando y que se han ido relatando. Y después ha dicho enfrentar el problema directamente, por ejemplo, en las cartelas, en las conferencias o en las mismas exposiciones en las salas. Claro, esto es importantísimo porque los propios dispositivos expositivos ya están contándolo todo, ¿no? Entonces, el mero hecho de a qué altura se ponen los cuadros ya nos dicen mucho sobre cómo se han estado haciendo las cosas y qué tipo de retórica se han estado reproduciendo. Después, yendo de nuevo a Elena, ha puesto el ejemplo de Reyes y de la forma en la que ella ha estado trabajando, de Reyes Jiménez, perdón, la obra de Ciencia y Caridad, en la que Picasso han salido a la luz, ha dicho, dudas y problemas de un Picasso adolescente, ¿no? que estaba trabajando una gran obra y que obviamente pues, este reto al que se enfrentó pues, trajo seguro puntos de, como mínimo de duda. Entonces, ¿qué pasa, ¿no? si este niño prodigio, este mito que se ha creado del genio picasiano, se cuenta justamente desde la duda, desde el problema, desde el reto? Bien, decía también que una historiografía del arte que pone a las mujeres como víctimas de Picasso y después se las trata de llevar como al lado opuesto es algo problemático, porque al final entendemos que lo que ha querido expresar es que se acaban reproduciendo las mismas lógicas que se intentan resistir y por lo tanto se acaban reproduciendo las mismas violencias que las que comparte o expone o reproduce el relato patriarcal, colonial y burgués. Y por último acababa diciendo hacer el esfuerzo de contenernos en dar detalles vitales, ¿no? para ofrecer otros espacios y otros posibles planteamientos. Entonces pasamos de esta idea del genio que ha expuesto Elena a la que exponía Pepe Lebrero, que ha comentado que los museos monográficos han estado dedicados a artistas modernos se han caracterizado por producir y facilitar discursos oficiales afirmativos. Y como bien apuntaba, que son más rígidos que flexibles y con ello pues, han legitimado su función como institución. Entonces proponía ante eso los museos como laboratorios de la historia del arte y que sean espacios que puedan servir para crear otros caminos, para explorar nuevas miradas y saberes sobre las obras de arte, articulando nuevos discursos y modelos interpretativos que puedan superar los discursos tradicionales. Y entonces cuestionaba también esta idea del artista genial para conectarlo con un mundo cambiante, revisando desde el aquí y el ahora el momento histórico en el que gestó su obra y las circunstancias en las que después pues, desarrolló su proyecto artístico.
y finalmente acabar con que Lebrero ha comentado también que el protagonismo que tuvo Picasso en el cubismo es algo relevante y que se ha tratado como tal, pero en cambio no se ha tratado con la misma importancia o no se ha atendido tanto otras cuestiones que podrían haber ayudado a entender las circunstancias que ayudaron o afectaron su logro estético. Que esto nos remite de nuevo, por ejemplo, a Elena, cuando habla de la duda, ¿no? Del error, del problema, del reto. Esta otra forma, esta historia del arte otra que decía Rosario. Bueno, ¿me escucha? Sí. Bueno, voy a parar de compartir pantalla para que nos podamos ver todos. Según esto, yo tengo algunas preguntas que en realidad me han venido rondando desde la primera intervención y que pasaron también a esta intervención, y es esta manera de lo que decían de la nueva historia del arte. ¿Hasta qué punto podríamos desaprender algunas metodologías usando las mismas metodologías usadas para escribir y abordar la historia? Es decir, nosotros ya nos educamos de una manera, bueno, unos más que otros o algo así, pero tendremos que usar estas metodologías que ya sabemos para precisamente desaprenderlas. Entonces, ¿de qué manera creen que podría desarrollarse esta idea? Y también me surge la idea de los espacios del museo como un espacio para crear y difundir estas dudas dentro del mismo recorrido del museo. Es decir, que el espectador ya no sea parte como pasiva, sino activa dentro del discurso de la biografía o de la obra picasiana o bueno, de lo que se esté viendo en la exposición. Entonces, mi pregunta podría ser es como, ¿de qué manera creen ustedes que podría como fomentarse este diálogo para que los espectadores ya empiecen a ser parte activa del museo y no solamente pues realizando un recorrido y ya está? Es eso. Muchísimas gracias a todos. Por este espacio, creemos, pues, para nosotras es siempre como una gran oportunidad de estar como rodeadas de personas como tan influyentes en este mundo artístico y académico, que pues cada vez se van como diluyendo un poco estas fronteras entre solamente lo académico y lo artístico, que pues que es lo que por lo menos yo intento fomentar en mi investigación. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Si alguien de las participantes de las mesas anteriores quiere tomar la pregunta de Daniela, que de alguna manera sintetiza todo lo que hemos dicho desde dentro hacia afuera, ¿no? Cómo realizar la transferencia de todo esto, en que todas hemos dicho que son necesarios tantos matices, tanto detenimiento, tanta reflexión, tanto contraste, tanto aprender para desaprender, desaprender para aprender, pero es un momento dado, como habéis marcado, se abre a los públicos, ¿no? Y ahí normalmente los tiempos, si no son fugaces, son rápidos. Veo que Pepe Lebrero levanta la mano. Pepe, si quieres... ¿Se puede decir algo? Claro. Bueno, primero decir que con todo el respeto y cariño a todas y todos, estos últimos participantes han sido lo mejor para mí. O sea que muchas gracias a las doctorantas, doctorantes o como se diga, por estar aquí y por aportar, porque desde mi punto de vista las cosas cambian cuando alguien se pone a cambiarlas. Y está, no es nuevo que os toca a vosotras, el futuro de todo esto está en vuestras manos, desde mi punto de vista. Quería muy brevemente, porque han salido muchísimas cosas, o sea que creo que es fantástico lo que habéis organizado,
pero ha rondado toda la tarde la cuestión de la biografía de Picasso. Y quería apuntar dos cosas. Una, creo, y tampoco soy experto en las biografías de Picasso, que no hay una biografía de Picasso. Una. Y otra cuestión que creo que nos atañe más a nosotras o a nosotros que a otros o a otras, es que en España no hay muy buenas biografías de Picasso. Y que España, en mi opinión, no ha tenido o no tiene, digamos, un corpus biográfico fuerte. Y que, por lo tanto, los relatos, digamos, hegemónicos, para usar vuestros términos, yo usaré mis términos antiguos, los relatos poderosos han sido escritos desde posiciones y desde lugares y condiciones culturales y en momentos históricos muy determinados. Y si el discurso que se está tratando, y aludo a, no sé si era Olga, al tema de la traducción, que me parece que es muy interesante, la traducción. Las biografías no dejan de ser, en mi opinión, traducciones de algo que se dice que es la vida del artista. Entonces creo que es muy importante en este contexto preguntarse, quizá no tanto por qué no hay o han habido tantas biografías, voy a decirlo así, escritas, pensadas en nuestros idiomas, en nuestras culturas, de los Pirineos para abajo, que es donde estamos ahora, y ahí aparecen claves interesantes. Esto uno. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención al respecto también, además de que creo que el tema de la traducción es muy importante, es la insistencia que ha habido en estas sesiones de la biografía. Picasso y James Joyce y tal no son solo una biografía de un señor. Lo que me lleva a plantearos una cuestión que nos planteamos aquí mucho, que es para qué sirven los museos. Y no hay que olvidar que los museos son herramientas, digamos, de legitimaciones de poder. Y el término poder no ha aparecido, yo no lo he oído en toda la sesión. Por lo tanto, que vuestras voces como doctorantas, vuestros valores, todavía, digamos, iniciándose, formándose, aparezcan, me parece que es muy importante para la, digamos, la facilitación de una, digamos, transmisión de discurso fluido e intergeneracional que pueda, de algún modo, desde vuestra posición, desde vuestro siglo XXI, actualizar y ver si es posible validar algunos, creo, importantes valores, sobre todo desde mi punto de vista en la obra de Picasso, pero también en la vida de Picasso. Que aquí se ha dicho que era un artista del siglo XX, no es verdad. Es un señor que nació en el siglo XIX, y eso no justifica nada, sencillamente un dato adicional, nació en 1891 y en 1901 ya era un chavalín de 21 años. Por tanto, eso quiere decir que es importante, pero creo que no es lo fundamental. Y me callo. Gracias. Y me ha encantado escucharos. A todos y a todas, pero a las últimas sobre todo. Qué bien. Muy bien. Si os parece, gracias Pepe, quedan 5 minutos, podríamos preguntar a los que y las que nos están siguiendo en el webinar si quieren hacer alguna pregunta, escribirla en preguntas y respuestas en el chat. Sí, hay muchas cuestiones, esto daría para todo un seminario, para todo un año, para no sé cuántas tesis, ¿eh? Lo somos conscientes de ello, pero esta cuestión de los públicos. Yo tengo una cuestión, si nadie tiene una pregunta. Sí. Aprovecha. Aprovecha, aprovecha. Sí. Yo sí, da tiempo también, pero no pasa. Vale, vale. A mí me gustaría preguntar sobre todo una cuestión institucional, y es que para trabajar mi tesis hay una frase que me está sirviendo mucho, que es que el museo está entre aquello que está dejando de ser y lo que está en proceso de devenir. Entonces hay ahí un conjunto de fuerzas y de tensiones que me gustaría saber cómo las vivís desde vuestro trabajo diario, porque hay toda esta revisión, toda esta reinterpretación del relato, toda esta reinterrogación,
que es fundamental y que requiere de toda nuestra atención, pero al mismo tiempo las instituciones también tienen esa estructura que muchas veces peca de patriarcal, ¿no? o de colonial, incluso sin quererlo. Entonces se dan en ese territorio de las salas una serie de contradicciones que a mí me gustaría saber ¿Cómo las atendéis desde el museo? ¿Quién se anima a explicar? Bueno, ya lo habéis hecho, pero de alguna manera ese día a día. Yo no quiero protagonizar nada, pero si nadie sale ya hablaré yo, pero que hablen otras, vamos. Rosario, Elena, ese tránsito entre lo que ha sido y lo que va a devenir el museo. Tal vez no nos oigan. Beatriz, tú querías, si no, la pregunta queda formulada para ir pensando. Tú querías también. Ah, aquí está, no, perdona, aquí está Rosario. Sí, llevo un rato con la mano, no ha habido pues no, manera. No me salió, disculpa. Bueno, no pasa nada. Bueno, nada, yo lo que quiero decir desde el principio, y creo que también mi intervención ha sido un poco en base a eso, es que hay que pensar, como mínimo desde la institución, hay que pensar en fórmulas prácticas, o sea, en qué hacemos y cómo lo hacemos, porque desde luego el discurso de la historia del arte y esa historia del arte nueva empieza en los años 90, el feminismo en la historia del arte empieza mucho antes y hay muchísimo material que trabaja esos temas, pero como bien habéis dicho algunos y algunas, pues luego hacerlo institucionalmente en un museo público y un museo nacional, pues muchas veces no es fácil, ¿no? Entonces siempre hay que pensar desde un punto de vista práctico, ¿cómo lo hacemos, no? Y bueno, esto es una cosa que yo, pues para bien o para mal, llevo mucho tiempo haciendo, porque yo solo me dedico a la colección y realmente pues he pensado mucho la colección desde muchos puntos de vista, no solamente desde el punto de vista feminista, pero también y porque parte de mi formación también está ahí, ¿no? Y después desde el punto de vista de Picasso, pues también, o sea, hay que intentar no dar una visión siempre, pues como vosotros decís, ginocéntrica, sino hay que intentar hablar de, no hay que decir siempre lo mismo sobre un mismo autor, hay que intentar ofrecer narrativas adicionales, unas veces más conocidas, otras veces menos, unas veces más clásicas, otras veces más como rebuscadas, unas veces femeninas, otras veces masculinas. En fin, lo que hay que hacer en una colección, yo creo, es bueno, pues no dejarla nunca estática y trabajar la obra y el autor de maneras diferentes, siendo siempre consciente de que te puedes equivocar, pero que tu trabajo es provocar para los diferentes públicos narraciones diferentes y también pues que la gente salga del museo con pues pensando o enfadada o contenta, pero para que haya como una experiencia, digamos, que vaya más allá de la simple contemplación pasiva. Y desde mi punto de vista, ese es el día a día de mi trabajo. O sea, yo no tengo problemas, digamos, tengo problemas a la hora de hacer una sala con un número de mujeres específicas, sobre todo si estoy tratando la modernidad, pero tampoco el feminismo es eso, es solamente representar a mujeres, también el feminismo es cómo presentas la colección desde otro punto de vista, en este caso el feminista, no todo tiene que ver con las cuotas, entonces ahí, desde mi punto de vista, es una cuestión del trabajo cotidiano, que en realidad es ese, es que no hay otro trabajo cotidiano, o sea, eso es lo que hacemos, ¿no? No sé si me explico. Tanto que sí. Sí, sí. Eso es lo que estábamos imaginando, me parece, ¿no? Venimos de un departamento de filosofía y entonces sabes que eso tenemos especial dificultad a aterrizar
no voy a decir sin matices, pero precisamente el reto de aterrizar los matices con éxito y de una manera eficaz respecto al tiempo de exposición que pueda tener los públicos, ¿no? Entonces, entiendo que ahí hay unas decisiones, ¿no? Bárbara, del día a día, que tú, como también has hecho mucha acción en los museos, bueno, ahí, ¿no? Hay que decidir y hay que ser audaz, entiendo, Rosario, y mojarte y tirar, ¿no? Y esa debe ser la experiencia. Muchas gracias. José Pepe, ¿querías añadir algo también? Bueno, sí. A ver, creo que hay una... Es que sacáis unos temas que dan para hablar. A ver, yo creo que hay una diferencia básica, entre museos y museos. Ahora hay museos del futuro que no tienen lo que se llamaría obras de arte, o sea, no tienen el problema de que hay cosas caras que hay que conservar y que no podemos destruir los que nos ocupamos de ellas. Y eso es un condicionante, eso ha sido históricamente la razón de ser de los museos. Entonces, bueno, se pueden hacer museos sin obras de arte, en el sentido cosas físicas que valen dinero y que no son privados y que hay que cuidar. Yo creo que eso es básico. Esto por un lado. Tradicionalmente los museos tenían tres funciones: conservar, es decir, conservar esas cosas, sean lo que sean, investigarlas, y de ahí la relación con la universidad o con la academia me parece muy importante, porque no todos los museos, hay muchos museos, pero muchas veces el trabajo del museo, el día a día, tiene poco con conservar y con investigar, tiene más con sobrevivir o con cosas muy áridas, pero eso es la realidad de los museos. Por lo tanto, es investigar y mediar, es decir, dar a conocer. Se puede hacer hoy de muchísimas maneras que hace 20 años no se podía hacer. Es decir, si tenemos unos objetos, podemos contar muchos relatos. Y el espacio digital, el antes y ahora de la visita presencial, que incluso no tiene por qué ser necesaria. Yo creo que el trabajo que ha hecho Reina Sofía, que no sé cómo se llama, digital, respecto al Guernica, es un trabajo interesantísimo para personas que quizá no han podido nunca o no podrán nunca ir a Madrid a ver el trabajo, el Guernica. Pero es decir, yo desde os sugeriría que penséis en eso, digamos, en el universo alrededor de las cosas, de las obras, porque al final estamos hablando de Pablo Picasso, que es quien es, no solo porque se portaba así o se portaba así, sino porque resulta que hizo una serie de cosas que la historia ha dicho que valen la pena. Pero todo eso alrededor, y ahí la universidad tiene un papel importante, creo que es el camino. Luego están los objetos, cómo coloco los objetos, en fin, si están más altos o más bajos, o con más luz o tal. Y otra cosa, y acabo, y eso es experiencia de patearte los museos. Los museos sirven para las investigadoras, pero los museos también sirven para personas que quieren pasar un buen rato. Y eso es así. Podemos pasar, decir, bueno, no nos interesa. Y las personas que quieren pasar un buen rato, lo que más les gusta, no a todas, pero a muchas, es el lado oscuro, el morbo, lo que aquí no se quiere tratar. Y no pocas veces te miran como para que tú empieces, en el caso de Picasso, si este cuadro es de ella o la otra. Eso es una tentación muy seductora a la que no hay que responder, pero también forma parte de la vida de los museos picasianos. Creo que, Rosario también, pero creo que Elena lo conocerá bien. Y eso es una realidad, es lo que quería aportar. Me hacía prisa corriendo. Sí, puedo simplemente añadir, o sea, es que estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho José y Rosario, o sea, no puedo añadir más, quizás solo algo a nivel de haceros aterrizar, como decías, Jessica, con un detalle, digamos, de nuestro día a día, y en el caso del Museo Picasso de Barcelona, pues bueno, es especialmente importante, es decir, tenemos una colección, como he dicho, ¿no?, básicamente de obras sobre papel, y sabéis pues que la obra sobre papel tiene unos requerimientos de conservación preventiva muy, muy, muy estrictos, es decir, no pueden estar expuestos demasiado tiempo. Por tanto, de ahí que yo acabara un poco también mi intervención hablando del reto, ¿no?, de cómo trasladarlo, porque quizá uno quiere explicar algo con un objeto o una serie de objetos determinados y resulta que no puede, porque esas obras tienen que descansar durante un año en las reservas, ¿no?
O sea que manejamos muchas realidades y no siempre la realidad coincide con el deseo, ¿no? Que es que querríamos quizá hacer algo, pero no podemos llevarlo a cabo, ¿no? Imaginamos. Hay dos palabras pedidas que son la de Andrula y la de Daniela. Entiendo que están en esta misma pregunta, las dos. Y luego, Beatriz, tú cierras con, formulando tu pregunta. Andrula, es que... Oui, voilà, le son a été activé. Je voudrais comme d'abord remercier tous les doctorants, doctorantes qui ont présenté leurs travaux et rappeler que nous avons une nouvelle doctorante, hein, Mien. Je tiens aussi à mentionner son nom, Martha Anton Marty, et donc il travaille sur la réception de Picasso en Amérique latine, à Cuba et peut-être au Mexique et en Argentine. Voilà, je voulais juste mentionner ça. Et surtout dire, après toutes ces discussions et toutes ces années sur le doctorat, on voit que Picasso dérange encore, hein, et ça c'est très intéressant en fait de voir combien il a toujours dérangé pour des raisons différentes. Et aujourd'hui, c'est une autre accusation. Avant, c'était d'autres accusations contre lui. Excuse-moi, on ne te voit pas. Peut-être tu peux... Oui, mais je n'arrive pas à mettre ma vidéo. Ah, bon, ok. Alors, on t'entend et voilà. Lo mismo digo, no sé... Maintenant, on t'a... Oui, c'est bon. Non, c'était juste pour dire que Picasso a toujours dérangé, en fait. Et c'est l'occasion de revoir son travail. Je pense que c'est un défi qui nous est lancé, en fait, avec ces nouvelles accusations pour mener des recherches en profondeur, en fait, sur son travail et de ne pas le voir un peu comme un mythe à la fois important ou qu'une figure importante, mais morte. Donc, il est plus que vivant, je dirais, et il nous lance toujours de nouveaux défis. Et voilà, je remercie beaucoup les doctorants, doctorantes, parce qu'ils prennent la relève, en fait, des études, des recherches en histoire de l'art, et saluer encore une fois tous les travaux en collaboration avec les musées. Remercier Jessica, remercier Emmanuel, donc pour ce travail mené ensemble. Voilà, donc, Daniela, muy rapidamente, y después Beatriz, muy rapidamente, y cerramos con vuestras voces. Pues yo tenía otra pregunta, pero pues no sé si puedo hacerla, que igual ya se parece. O sea, viene conectado un poco con lo que decía Andrula y lo que estaban hablando de antes, sobre cómo funciona esta accesibilidad al material, sobre todo desde lugares fuera de Europa, y donde es tan importante para comenzar a construir o proponer discursos diferentes a los europeocentristas, por ejemplo, o de coloniales. Sí. Y cómo se imaginan que podría ser estos espacios hechos para unas nuevas narrativas, no solamente desde los temas, sino desde los formatos. Un museo dentro de un museo, o una biblioteca que ya no sea solo como con libros, sino como algo que invite a otros formatos. Vale, retomaremos esto en la exposición y el simposium de septiembre de Picasso de Colonial, del que Andrula es la comisaria, porque precisamente se trata de esto, así que nos va muy bien tu aportación, tu pregunta, para transitar de un trabajo al otro, de un simposio al otro, de una exposición a otra. Muchas gracias, Beatriz. Si te parece, cierras, que no cerramos nada, porque esto nos va pero... Bueno.
Me da pena porque además precisamente se ha ido Pepe, que ha hecho alusión como a una cosa que por afinidad temática sabéis que me interesa un montón, sobre todo con la cuestión de las biografías en España, ¿no? Que él decía, porque es diferente, claro, yo por eso planteaba la cosa de hasta qué punto es necesario seguir haciendo biografías, especialmente en el caso español, porque bueno, las que yo he analizado más, publicadas aquí durante el franquismo, claro, al final... ¿Qué se publica y por qué? Se publica lo que tiene un menor compromiso político, por lo evidente, y luego también porque tenemos una tradición muy afianzada en esta cuestión del mito, de la figura del genio. Y claro, es una cosa que además a nivel historiográfico se ha permanecido en el tiempo. De ahí yo creo que a día de hoy la sociedad española demanda un Picasso más, digamos, sensacionalista. Y entonces también, hilado un poco a lo que comentaba Rosario sobre tenemos que intentar evitar discursos centrados en este punto tan biográfico y tan vital y tan amarillista casi, ¿no?, de Picasso, claro, evidentemente sí, pero estamos donde estamos y como bien decía Pepe, la sociedad demanda un Picasso como más morboso y sobre todo está demandando además unos discursos feministas que, claro, si también, como bien decía Pepe, hay que ofrecer a la sociedad como institución museística lo que la sociedad demanda, ¿cómo entonces podemos hacer que todo eso converja sin caer en, pues como digo, discursos sensacionalistas, pero que ofrezcan a esa gran masa crítica con perspectiva de género y feminista la realidad de pues determinados comportamientos tanto de Picasso como de otros hombres de su generación, de otros tantísimos, muchísimos, lo que pasa que bueno, pues le ha tocado sobre todo a él esta cosa tan crítica, ¿no? Porque al final pues es uno de los que más peso han tenido, ¿no? Entonces bueno, esa era un poco como la cosa que quería así lanzar, pero bueno, como ya es la hora que es, tampoco demando yo una respuesta. No, vamos a dejarla ahí. Ese es un buen lugar para, porque tal vez también sea uno de los lugares terminológicos donde hubiéramos consensuado todas lo que ha pasado hoy respecto a la que hacer. Ana y yo lo estábamos hablando, ¿no? Para que ese discurso no se convierta otra vez en hegemónico y en heteronormativo, ¿no? Que es un poco lo que está a punto de pasar. Vamos a acabar aquí, un cuarto de hora después de lo que habíamos dicho. Muchísimas gracias a las ponentes, al ponente. Creo que esto es el inicio de algo, porque me ha parecido como unas sesiones que han funcionado muy bien. Os lo agradezco mucho por lo de hoy y por lo que vendrá. Gracias a las doctorandas y al doctorando. Y gracias, como siempre, al equipo del Museo Picasso que ha hecho suyo este doctorado y que ha hecho posible este sueño de transferencia entre la universidad y la institución museo. Cerramos aquí, hasta la próxima, hasta pronto. Nos vemos en las performances, si puede ser, que estas van a ser presenciales, con cuerpos de verdad. A ver si... Recuerda las fechas, Jessica. Dime. Recuerda esas fechas a todas. Las fechas están en la página web, son el 18 Perfecto. De mayo y el 25 de mayo, por la tarde, a las 6, si no me equivoco. A las 7. La semana que viene. Nos vemos ahí. Nos vemos. Genial. Muchas gracias y gracias a todos. Muchas gracias a todas. Fins aviat. Merci.